Buen día, amigos. Buenas tardes. Buenas noches. 10:26. Bienvenidos a este show matutino. Llamado a Nadie Dice Nada. Estamos de luto, ¿no? ¿Por qué? Contalo. Decilo. Dale. No, no, yo no sabía, ¿eh? Sí boludo. Digo. Si dijiste, le ibas a decir ahora. No, no, yo me desconcentré porque antes de arrancar, Flor mandó un audio. Hola, Margaret. 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 Es su ama de llaves, ¿no es cierto? No, Margaret es la ama de llaves de Budín. Ah. De su hotel boutique. ¿De verdad? Es la dueña de Espacio Gatos. Ay, amiga. Sí. Estás recheta, amiga. Hola, Margaret. Perdón. Hola, Margaret. Perdón, Margaret, que tiene un hotel boutique de gatos, no se llama Margaret, se llama Margarita. No, y se tuvo que poner Margaret para vender más cupos. Se llama Margarina. Peor. Bienvenida a Mommy Jardina, Romina más conocida para la familia. Sí. Y para algunas personas. Estoy, bueno, soy rubia. Sí, y es raro, ¿no? Che, no, 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 estás muy pampita. Ay. La verdad, ¿eh? Amiga, te queda hermoso. Sí, la verdad, ¿eh? Muy linda. ¿En serio? Muy bella, sí. Ay, bueno, a ver la gente del otro lado si les gusta esta versión rubia o morocha. Igual me voy a quedar rubia porque me chupa un huevo lo que bien me digan. Para, poné cara de pampita. Igual. Ay, amiga. De repente tenés muchos dólares en la cuenta. Mira, deja el plano de Mommy, deja el plano de Mommy y aparece Guido Casca en la pone. Es Pampita. A ver, deja el plano, ¿eh? A ver, ah, cuando se ríe. Ah, cuando se ríe hay algo, locutor. Sí, sí, claro, Guido, claro. Hay algo ahí, ¿no? Sí, sí, Guido, sí, sí. A ver, sonreí. ¿Te anotaste vos o te anotaron? No. Es Pampita. Qué boludos. Igual no, no, nada que ver, me estoy viendo, pero... No, a mí estás diosa, ¿eh? No, te a mí sí estás muy diosa. Te levanta. Me ilumina te más ilumina, la cara. Te ilumina. Te rejuveneció. El morocho me hace mala. ¿Eh? No, 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 no. Entiendo lo que dice, yo cuando me teñí de negro también, sí, el pelo oscuro te hace como los rasgos mucho más marcados, pero te quedan hermosas las dos versiones, amiga. Bueno. Estás muy fachera, Mommy. Sí. Gracias, muy gracias. Bien. Así me siento, aunque la gente no demuestre lo mismo conmigo. ¿Cómo? Oh. No, no, ¿quién? A ver, ¿quién? No, está no, estamos arriba, re arriba, estamos salud. Arriba. 31 se viene con todo el 2024. ¿Qué? ¿Viste la tía borracha? Sí, 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 que sí está sí, hecha sí pija por dentro, pero por afuera está tipo... Los memes de Twitter que le estás regalando a Tati, porque esto es, ahí está, es la tía del 24, es, ¿no? El meme ese. Bienvenido, Santi Talledo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Usted? Bien. Uy, ¿cómo juega Nijin? Bien. Así. ¿Viste que sí, pero, el que ve un accesorio lindo. Lindo. Te queda lindo. Sí, gracias. Te lo vi hoy. Llama la atención. Lo compramos con mi hermana juntos en afuera. Ay, ¿sabes qué? Te quiero felicitar por hacer limpieza de placar y sacar la ropa que tenías de antes, la vintage, y reusarla. Me parece piola el concepto. Es horrible esa camisa. No, 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 no se entendió lo que quería decir. Esto es un grupo de amigos hecho y derecho. No, no, hoy va a estar conmigo. Hoy está enojada. Está enojada. Está enojada con Sandy. Creo que la primera vez en la vida que la veo enojada conmigo, en serio. No estaba tan enojada antes. No. Como que se abrazaron y eso no, empeoró. No, lo abrazó. No, lo abracé. Le dije que todavía no. Todavía no. Molledo está picado. Puede ser que después de blanquear el enojo, como que te enojaste. Viste que a veces se le pasa a uno eso. Te enojas más y siento que te fuiste al baño tipo soledad. Sí. Bueno, eso es lo que pasó. ¿Puede ser que anoche cuando nos peleamos metió púa Morena López Blanco? Morena no. Van a esa pelicera con la depresión tomada. ¿Metió púa? Ahí está todo, chicos, vamos a aclarar algo. Está todo picado. ¿Eh? Sí, en el medio del de desayuno verdad se picaron entre los dos, nosotros no entendíamos nada. El programa va a estar... El problema es que no hay nadie yo en sé el medio. Vanessa está viendo esto. Después Vanessa va a hablar con vos. No, perdón. Vos decís que cuando vos te fuiste... ¿Ah, siguió? Sí, siguió. Me dijo, pará, les puedo contar bien. Y salió todo el tema a la luz exactamente. O sea, yo no sé cuál es la discusión de anoche. No, se llevaron unos datos. No, no se puede contar. Perdón, no, llegas a contar los datos en vivo y sabes que... No puede contar eso. Pero igual, perdón, pará. Disculpen, yo le pedí disculpas, por supuesto. Le dije, mira, perdoname, te amo. Yo le dije, todo lo que te digo porque te amo... Y yo sé que soy el amigo, a veces soy muy crudo con lo que digo, pero siempre cuando quiero que la persona que amo esté bien. Bien, bien. O sea, son no esos lo, amigos que dicen no, la verdad. No lo hago para hacerle daño, ¿eh? O sea, si ella está enojada, pues... No, ya lo sé que lo hace por eso, pero a veces, como decís, dale, tiene un toque de tacto. Sí, la gente verdad tiene que tener un poco más de empatía y de tacto. Gracias. La gente es él, ¿no? Sí. Claro. La gente... Sí, sí, yo... Es él el que está acá. Por lo poco que lo conozco... Y no mira a ningún lado y señala. Y aparte cada tanto me mira y yo digo, ¿qué espera? ¿Qué quiere de mí? ¿Entendés? Me hablará a mí. No, como que a veces me hace una cara y digo, ¿estás buscando complicidad? Sí, amiga, acá estoy, tipo, no sé, ¿entendés? No, la gente tiene un poco de tacto, es él. Por lo poco que lo conozco a Santi,
es una persona que tiene muy poca empatía. Y ahí te doy la derecha. No. Se rompe cada rosquealo, mátalo. En ese escudo de yo soy sincero y te digo todo. Perdón, disculpame, pero es tu escudo de toda la vida. Epa, yo te lo digo. Empezó Nacho, tipo, no, yo digo, si algo te lo digo. Si no me gusta tu camisa, te lo digo. ¿Por qué no hay que decirlo? ¿Por qué no hay que decirlo cuando le gusta a alguien? Decida. Hay muchos murmullos. Ay, no entiendo, ¿no? Qué difícil va a ser el programa. Me mata que se le sume Nacho. Nacho Elizalde, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, estoy muy contento. Qué bueno, felicitaciones. Ayer se estrenó el local de Tranca. Sí. Estuvo muy lindo, gracias a todos por venir, de verdad fue muy importante, Trapito. Mucho que desear, ¿no? ¿No es cierto? ¿No fue? No. Trapito no fue. No, no, Trapito fue. Primero me dice, ¿puedo ir con una amiga? Sí, obvio. No llegó. Trapito está muy ocupada. Bien. No, perdón, me quedé dormida, la verdad. Nachito, mira yo después del evento de Tranca, pone Pulpito que dupliqué. Opa. Me echaré una chompa. ¿Sabes que te vi yéndote? Te fui a correr y me... Sí, te vi con la chompa, te vi. ¿Qué, te llevaste una chompa así en local? Sí. Lo peor es que lo vi yéndote. ¿Sabes que estuviste bien? Sí, estuviste bien. ¿Qué va a ser gratis? Yo tenía el impulso también. Como estaba todo ahí tan lindo, había una remera que me gustó. Dije, no, está mal. Lo vi que se estaba yendo a agarrar más amor. Soy una boluda, ni miré nada de eso. Y en un momento vi que había gente detrás de un mostrador agarrándose sándwiches y agarrándose ropa. Ni nada agarré. Yo lo vi, ¿viste cuando te vas con pulpa? Lo vi así de mirar, ¿eh? Y fíjate, Santi. ¿Sabes que estuviste bien? Mentira, porque pará. Mentira, yo estaba. Convengamos que. ¿Cómo corro? A ver, pero vení corriendo hasta acá. Sí, ¿Tenés unos problemones, amigo, para correr? Un poquito sí corro. Soy Phoebe. Escúchame, yo cuando estaba viendo la chomba y estaba Ian, que es tu socio, y me dice: llévatela. ¿Pero por qué te fuiste medio corriendo a reír rapidito? Arrancó a Jo el producto más caro, además. Porque Ian dijo que sí, pero el otro 50% claro. No lo sabía y bueno, corrió. Claro. Che, qué bien, yo también quiero esa chomba. Es hermosa. Y lo hubiese choreado. ¡Qué lenta que soy! Bienvenida, Flor Jamín Peña. Buen día. Bienvenido, Pulpo. Buen día, ¿cómo andan? Qué repercusiones ayer, Está muy contento el Pulpo. Sí. Sí, estoy muy contento. ¿Repercusiones por qué? De todo lo que dijimos ayer tuyo y se habló. Ah, la gente sabe cómo soy. ¿Cómo sos? Sí, un pajero. Un amor. No, me gusta que te definas. Un amor. Yo soy un buen tipo. Me encantó. Soy del porcentaje que, viste que dicen que el 90% de los varones son... Bueno, yo soy ese 10. No, perdón. ¿No sabés qué porcentaje estamos hablando? ¿De qué porcentaje estamos hablando? La señala vale, ¿no? Señala. Sí, vale. Pará que se va a mandar un cagadón. Salvame. ¿Qué porcentaje estamos hablando? Yo no vi esas cifras del INDEC de buenos tipos. Están cansados de los balones y que hay el 90% que son todos unos boludos. Yo soy parte del 10. Perdón. El 90% nadie dijo. Perdón, hoy se habló en el desayuno que el 90% de los hombres son forros o boludos, porque yo no estaba en ese momento. No salieron los datos del censo. Porque, perdón, de acá somos 4, 5 varones. O sea, vos estás en el 90, seguro. No, de verdad, Nicolás, vos sos el jefe acá. Y yo no entro. Yo no entro. Los trolos no cuentan. Yo no entro por puto, no entro. Hay otro porcentaje vos para los homosexuales. Vos sos como otro tipo de varón que no entra en ese. Sí, el varón trolo no aplica. Igual también están los varones con concha que tampoco aplican. Claro. No, o sea, acá lo único que aplica es que el pulpo lo bardió al jefe. No, pero feo, no me gustó. Me dijo que sos de lo más básico que hay en materia barba. No lo había traducido así, pero bueno. Sí, no, de hecho te dijo un forro y un solete, porque dijo el 90% son forros y soletes. Perdón, ¿vos me dijiste varón con concha a mí? Recién pasó, no entendí. Uy, claro. ¿Me dijiste varón con concha? A ver, cuatro ejemplos, tres ejemplos de varones con concha. Nacho. Sí. Benja Bauer. Sí. Y mi novio. Ok. Igual me parece bien la combineta. ¿Varón con concha? Sí. Es una manera de decir, no tienen concha, en serio. No. Pero me parece que está bien porque... Para él tiene concha, está por ahí también. Como hay un neogalanismo. Cancelado por la comunidad trans. Es un concepto, varón. Sí, es un conceptillo. Varón con vagina. Yo quedé dolido del comentario, pero bueno, vamos a hacer cuenta de paso, porque te voy a hacer 3 horas de programa ahora. Puede que nos peleemos todos hoy, estoy para no, esa. Perdón. El chat ponen Gaspi tiene concha un poco. Pone alguien. ¿Sí? Sí, Gaspi. ¿Qué? ¿El único con pija acá soy yo? ¿Chiquita? Somos de boludo. Sí, Gaspi. Siento que la concha de Gaspi sería toda así papucita, toda. Todo ahí, toda mi hamburguesita, ¿o no? ¿Hamburguesita? No, como Rocío, me dio un Jigglypuff. ¡Ay, sí! Un algodón de azúcar ahí. Sería un marshmallow. ¡Ay, sí! Todo ahí, toda una papucita. Todo rosita, medio
Medio vulva gordita. Sí, por eso medio hamburguesita, tipo. Perdón, Pulpo, vos que sos como el dueño del censo. Sí. Gaspin, ¿qué entra? ¿El 90% de hijos de puta como yo? No, es un tipazo. Ah, entra el 10, perfecto. Pero ya lo está metiendo en hombres, tipo en persona, no ya directamente, pero vincularse con mujeres. Él directamente. No, o sea, y el antónimo de tipazo sería yo. Un forrazo. Claro. Bien, me tengo que replantear algunas cosas, evidentemente. Bienvenida, Valen. Buen día. Hola, Nico. ¿Todo tranqui? Yo sí, vos. Qué bueno, yo también. Cami, bienvenida. Gracias, ¿cómo vas? Muy bien. Sí, está cada vez más toallón, ¿eh? Está muy linda, amiga. Estás hermosa. Sí. Está nada de ser pareo. ¿Ya estuviste con alguien? ¿Qué? No sé, me subí a casa a preguntarme por eso, ¿no? Ok, no pasa nada, sigamos. Pero de verdad, te veo muy bien. Ah, gracias. Sí, se te ve bien. Bienvenida, gracias. Tatiana. Gracias. Otra que está... esta está loca, ¿eh? Está loca. Están renaciendo, Ay, me encanta. Tiene el hoyuelo que nace acá y le finaliza en la concha, sí, directamente. Sí, sí. No, si mostramos el grupo, los mensajes de Tati son polémicos, ¿eh? Ayer hablamos del pulpo. Pero ¿por qué no destapamos la olla de esta mujer? Justamente la olla. Ayer parece que estaba mirando Showmatch, Tati. Porque me mandó un mensaje por primero y me pusieron... ¿Vieron la foto de Martín Salgüe con la novia? El vergón que tiene que gana... ¡No! ¿Te calienta Martín Salgüe? ¿Te calienta Salgüe, sí? Perdón, a mí me contaste que ahí se jugó en su momento. Pero ese es el ex de su amiga, pará. ¿Cómo le? ¿Cuál? Salgüe no estaba con su amiga. Emily. Es el ex de Emily. Ah, sí. Es amigo de Ima. Ah, completo. ¿Qué kilómetro? Iba a tirar por tirar y me metieron que íbamos a dar un chiste. ¿Ustedes me culeaban todos juntos? No, no, flashé, tiré un chiste. No hice todo ese análisis. No, pero ayer Tati de la nada me dijo, che, amiga, me voy. ¿Tenés forro? Digo, sí. Acá está Nico, dijiste. ¿No? Para seguir con el pulpo. Bien, amigos, 10:38 de la mañana. ¿Vos cómo estás? Bien. Ahí. Bien. ¿Por qué? No, bien. Pero seco, muy sequito. Bueno, está bien seco, sí, bien. ¿Estamos todos del orto? Bien. Bien. ¿Bien punto o dijiste bien seco? No. Porque son dos cosas muy distintas. No. Bien punto seco. Bien, bueno. Bien. ¿Qué es su alias? Seco. ¿Cómo? Bien, punto MP, claro. Bien punto seco, punto sombrilla, punto balde. No, estoy bien. Estás como al borde, con lo justo. Sí, venía bien, me la bajó un poco lo del pulpo, no, pero tampoco vamos subiendo. ¿Por qué? Me pusiste en el 10% de las malas personas. 90. No, 90. ¿Vieron el outfit del pulpo? El 10, ah, claro, el 90, claro. ¿Qué? ¿Vieron el outfit del pulpo? Pulpo, tu outfit hoy, por favor. Hoy no vimos tu outfit, siempre estamos viendo tu outfit. ¿Pero está mal? No, te queremos verlo. Yo no dije juicio de valor, dije vieron el outfit del pulpo. ¿Estás nominado a los Martín Fierros de la moda, pulpo? Sí, perdí. Mentira. ¡Uy! Perdón, yo no sé si la empresa deja venir a trabajar en short. Y abajo tenés ojotas. No es viernes hoy, ¿eh? No es viernes. Cuando el pulpo empezó a venir en ojotas. Pará, porque no tenemos aire. Un mínimo de respeto. No tenemos aire. Tipo, todos trabajamos en el mismo espacio que él y nadie venía en ojotas. Pará, pero estábamos en el otro estudio sin aire, era una estufa. ¿Qué estás diciendo? ¿Que el otro estudio era una verga? No. El pulpo en shorts y ojotas es mi viejo que cayó a mi laburo de repente. Y aparte volvimos de Pinamar y seguía con las ojotas. Lo mismo que la campera esa de esquí que usa, que la usa hasta noviembre. Blanco, no se va a frío. Sacate la campera de nieve, la concha de tu madre. Bueno, sí, buen día, amigos. Hoy tenemos una apertura especial. La hizo Valentina y se viene el Primavera Sound en Buenos Aires. Y es uno de los festivales más importantes del mundo, que va a tener su segunda edición este fin de semana. Y por eso, esta apertura musical es auspiciada por Alto Palermo, que es sponsor. Y este mes estuvo regalando entradas para el festival. Además, el fin de cuando quieras meter una pausa, vas a tener un espacio hermoso para relajar y cargar tu celular también ahí en el Alto Palermo, che. Pará, Iluso va a ser el medio oficial de streaming. Iluso va a ser el medio oficial de streaming de 7 a 10 de la noche. Sí. Va a ser la transmisión del sábado y el domingo con un equipo de conductores de aquí transmitiendo todo. ¿La apertura es con bandas que van a estar en el Primavera Sound? Sí. Hermoso. Mains bandes. Elegí. Perfect. Arranca con un tema de un bandón, una banda que me gusta mucho, y elegí un tema que también le gusta a Nicolino para levantarle su ánimo. Qué bueno, gracias. Ya sé cuál. Me encanta. Hashtag nadie dice nada. Mandame hoy, por favor, de dónde nos estás mirando. ¿Parte del mundo o del barrio? Quiero ver desde dónde nos estás consumiendo. Pulpo.
Perdón, te lo hablé con muy buena onda y no tengo buena onda ahí con vos. Uy, Pulpo, uy. ¿Podés poner la música, por favor? Sí, señor. Gracias. Uy, temazo, gracias. Subí. Subí, subí. Esto es Blair y la canción es Country House. Country House, que es una canción de Chetos. Muy de Chetos. Sí. Se llama Casa de Barrio Privado, como le usa mi compa. Pero me gusta, che. Subí. Buen día. Y la letra habla sobre vivir en un country. Sí, house, perfect. Sí, como habla de vivir en una casa gigante en un country. Me siento muy identificada. Sí. En mi defensa me gustó y después me enteré de qué hablaba. Sí, bueno, pasa nada, está bien, es una canción. Bueno, ¿ves? Ahora. Bueno. Lives in a house, a very big house in the country. La voy a empezar a escuchar y a ver si manifiesto. Subí, subí. Buen día, amigos, bienvenidos. Bienvenidos a los que nos escucharon de mañana, a la tarde, a la noche. Hashtag nadie dice nada. ¿De dónde nos estás mirando? Walter Grosso nos está mirando desde Bahía Blanca, acá laburando, sacando el país adelante. Ponele. Dice, labura en iluminación, LED y materiales eléctricos, Waltercito. Siempre pensé que esos lugares que tienen lugares de iluminación, no. El cartel de afuera no puede fallar ni un LED, ¿eh? Cuidado, me eché la suerte por Buenos Aires. ¡Qué presión! Uy. Un rugbyer, ¿no? ¿Te hacías algo las cejas? Mi personaje, por supuesto, nunca ha jugado al rugby, pues se dieron cuenta cuando después de que quedé lo puto que era, que era imposible que haga un scrum. ¿Qué es eso? Encima de esa manera agarrar la pelota. No existe en el rugby. Nadie nunca agarró la pelota así. ¿Guido te llamabas? Guido. Nombre de puto. Los veo desde La Rioja, saludos. Loquitos acá haciendo el aguante desde Mar del Plata, como todos los días. ¿Cuándo en una fecha por acá? Y bueno, no sé, puede ser, ¿eh? Como siempre, viéndolo de Andorra, feliz porque llegó la nieve. Fuerza, Nico, arriba, gracias. ¿Puedo proyectar el año que viene irnos a esquiar con Nadie Dice Nada? Sería hermoso. Por favor, sería un buen show. Nieve, sí. Por eso, sería bárbaro verte a vos esquiar. Este año fuimos, o sea, no esquiar, pero fuimos en la nieve y fue una experiencia espectacular. Sí. Bueno, pero sería hermoso transmitir. Lo mejor de la experiencia fue el gomón final. Estamos con vos, Nacho, también, ¿no? Sí. Se voló el casco, ¿se acuerdan? Que se voló el casco a mí, hijo de puta. Fue espectacular el gomón final. Para mí lo mejor de la experiencia fue Juli Patín, que el pulpo se quería poner cascos, rodilleras. Y después era esto, y avanzamos así, literal. Qué hijo de puta. Che, miren, desde... Buen día, loquitos, desde la tanga de Ramos. ¿Vieron que yo siempre hablo? ¿Hola? Pero acá no se ve la tanga de Ramos. No. Es un poquito más para no entrar en la foto, pero es a media cuadra. Mirá, sí, esas son las vías del tren. Mirá, ahí está la inmobiliaria de mi amigo, Tarrovela. Perfecto. Por ahí dice mi nombre, chico. ¿Por acá por Ramos Mejía? Sí. Esto es primera y segunda Rivadavia, ¿viste que yo te decía? Durado sí. Es primera, de un lado es Rivadavia y del otro lado es segunda Rivadavia. Y esto es nuevo, este puentecito que hicieron ahora, Chetón. Chetón. Recién, ve que está nuevo, mirá el color. Uy, qué lindo Ramos. Harta de que Gaspi no me conteste las historias, dice María Agustina Núñez. ¡Epa! En 5 minutos están tratando de fijar quién es María Agustina Núñez. Mirá lo que digo. Buen día, lo que me río todas las mañanas con ustedes no tiene explicación. Desde Belville de Córdoba. ¡Qué lindo! Hoy pintó faltazo, pero planazo verlo. Los veo desde Quilmes. ¡Qué bueno, mil! Uy. Buen día, loquito, saludo. Hashtag nadie dice nada. A Chipa y Mate, mirá. Los estoy mirando mientras termino mi tesina en San Patricio de Chañar, Neuquén, y tengo la esperanza de que Flor me nombre. Postdata, Pulpo, te amo. Me haces acordar mucho a mis amigos y a las personas que me rompieron el corazón. En fin, sos hombre. Pulpo, bueno, entra. Arrancó muy bien. Entra en el 90% de los hombres. Te mando hombres. Un beso. Ah, qué gracioso. Ahora yo también te mando un besote grande y no te equivocás respecto al pulpo. Tenés toda la razón. Bien. Vengan a Rosario, bueno. Dice Kevin Starlit. ¿Fuimos a Rosario, bueno, no? Esto es, perdón, no. Boys Don't Cry de The Cure, que está bien, bandón, y va a ser su ruta de despedida en el Nueva Band Sound, así que vaya. Buen día, loquitos, acá viéndolos como todos los días. Saludos desde Haifa, Israel. Saludos. Hola, chicos, acá desde Caleta, Olivia, por favor, necesitamos agua. Hace más de 2 semanas que no tenemos agua, besos. ¿Pero qué? Voy a ser muy ignorante. Lluvia, ¿no llueve o hay un tema...? Capaz que es algo de las tuberías. Sí, ¿qué es la sequía o es que no hay agua? Buen día, chavos y la vieja. ¿Eh?
Ah, Chabots y la vieja. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, acá en México. Ojalá vengan pronto. ¿Será mexicano él o argentino viviendo ahí? Che, mucha gente de México pidiéndonos, ¿eh? De verdad, les digo. De verdad les digo. Para mí él es mexicano, ¿eh? México, sí, te lo digo por la moto. Estuvo viniendo mucha gente a la puerta de Perú, chicos. Y cuando estuvimos en Miami también, mucha gente. Y de Chile. Ayer fuimos a comer comida peruana con Valen y mucha gente. Vengan a Perú, vengan a Perú, vengan a Perú. Qué rico Perú. No conozco Perú. Yo tampoco. La gastronomía de Perú es una de las mejores. Lo es, lo es. ¿Qué pasó? Apareció con dos LED 42 pulgadas de repente. Ay, odio que me critiquen siempre mis lentes. No, no te los critiqué, te pregunté por qué. Se me manchó. La Yeca lo compraste esto. No se ve la marca. No se ve la marca, mami. No se ve, no se ve. Parda, parda, dice. Parda. La vista desde mi balcón, saludos de Puerto Rico. Hoy es Acción de Gracias, a pasarla en familia. Thanksgiving, que comen el pavo gigante. Muy de los Simpsons. Che, perdón, en Caleta Olivia lo que pasó es que se rompieron unos acueductos con Chubut, por eso no tienen agua. Uy, mira. Desde mi sofá, matado por el trabajo. Pimulpo, se te vio un huevo. No. Sí, tengo no puede ser. Tengo un buen día, yendo a algún lado por Capital Federal escuchando, dice Gasti. Mira, me van yendo a algún misterio, lado. ¿No? ¿A dónde estará yendo? Acá, a algún lado, acá debe estar viniendo. Me parece que sí. Buen día, loquitos. Ánimos al jefecito. Gracias, gracias, amiga. Igual no estoy a joa, Me bajoné un poco el tema del pulpo, pero bueno. El desayuno en la cama viendo a nadie dice: no te rías. No, tampoco para que te rías, boludo. Uy. Buen trancoso, Romina Jardina. Hola, loquitos, desde el piso 11. ¡Ah, acá! Uy, desde el piso 11 de este edificio. Bajamos, traenos chipá, la U. ¿Por qué chipá? No sé, me dieron ganas de chipá. ¿O no? Sí. Che, ¿qué es esto? Liberen a Mateucci. La familia argentina que acompañaron ayer a la selección fueron rodeados, acorralados y golpeados por los hinchas locales y lo que es más grave, la policía brasileña. Entre ellos estaba Belén, que como todo trató de defenderse en este clima hostil. Che, bueno, no sé qué. Mostramos la foto. Sí, sí, Belén Mateucci. Pero tremendo, no sé. Este es Beck. Vale, besos a Santi. Uy. Vale, presentate el tema. Besito, Franco. Esto es Beck, que es de la última banda. Y este tema se llama Loser. Sí, todo lo que es la primera sound, para mí, el mejor del primer sound va a ser Beck. Me parece que es muy bueno en vivo. Es el domingo, ¿no? Sí. El tema dice: I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Uy, temor. Soy un loser, baby, mátame. Desde Malta, los amo, Flor, quiero que seamos amigas, dice Sanguchito. Bueno, seamos amigas, Sanguchito. Ojo que Flor te haya amigas. Además, ya dijo una... me confunda, Sanguchito, si te llamas así. Ah. No, dijo una palabra que es muy Flor, que es Sanguchito. Sí. Flor se la pasa el... O sea, como... Ay, todo es mejor en Sanguchito. Todo le agregaría pan. Sí. Hay una milanesa, la hacemos Sanguchito. Hay una empanada, la hacemos Sanguchito. No estoy de acuerdo Hay con un... eso. Ay, a mí me encanta. ¿Y sabes qué? Ahora donde estoy parando, vieron que estoy en un temporario. Tiene sanguchera. Yo no tengo sanguchera en mi casa. Todo lo hago sanguchito. Sube dos puntos. Va a probar una pizza. Sí, pizza. Lo he hecho. Riquísimo. No sé, te sobró carne. Pum, sanguchito. Feta de queso adentro, derretido. La vida es mejor en sanguchito. Hola, loquito, siempre mirándolo. Soy desde la costanera de Corrientes. Ah, mira, puro mate y costanera. Qué lindo. El programa de Luzu llega al equipo más emocionante de tu cabeza. Ah, porque vuelve. Intensamente sale. Ah, claro. ¿Quiénes seríamos quiénes? Y ahora ahí. Ay, pusieron ansiedad a la nueva. Está tristeza, ansiedad, ira, felicidad. Miedo y desagrado. Miedo y desagrado. Pero para acá son cinco. Es alegría. La ansiedad es la nueva. Sí. Es alegría, tristeza, ira, desagrado y falta miedo, que es el violeta. Y ansiedad es el nuevo, que para, es el naranja. Ira no es furia, es el bueno, rojo. Es lo mismo. No, miedo está ahí, violeta. Bueno, pero nosotros no podemos. Ah, mira, está que estoy metido, claro. Es un peliculón. Somos, que lo diga la gente. Bueno, 11:54, 74-06-68, de esos personajes, ¿quiénes seríamos los de la mesa? Está bien. Bueno, porque lo hizo Mommy, así que está bien. Sí, bueno. Está picante. Pampita. Desde Uruguay, Colonia de Sacramento, siempre en los auriculares mientras pedaleo, dice él. Me encanta. Desde Paraná, Entre Ríos, Nico está vestido para ser el misionero con luz apagada y a poblar, es verdad. Estoy vestido. A poblar. Como todas las mañanas con ustedes desde Gijón. Nico, quieto, ni caso al pulpo. Puro celos la pulpa, dice. Mira, ahí tenés. Sí, la pulpa. Hola, loquitos, mirándolo desde Cinco Saltos, Río Negro. Los bancamos siempre. ¿Cuándo vienen a Rosario? Un perdedor. Amalu
loser, baby. So why don't you kill me? Mane con la depresión tomada sería tristeza, tío. Un audio. No, me encanta. Ayer me escribió Mane porque le dije lo de. También dice que Mommy sería desorientación. Geraldine Segovia. Hola chicos, los veo de Montevideo, Uruguay. ¿Cómo disfruté el espectáculo de Ante la Arena? Gracias, Geraldine. Oh. Hablaron mucho de eso ya, pero yo no estuve. Fue bárbaro. Epa. El Antel fue. Epa, ¿esos ojos? Soberbio. Mommy sigue en pie el plan de los chinchulines, dice. ¿Quién es? Ah, él te había invitado a un asado hace mil. Pero ¿te acordás, chicos, que los toqueamos, pero era pero chico? Pero puede ser mi hijo. Está más para que se lo presente a Juli que. Yo estoy para un chinchulín. Buen día, loquitos. Una argentina viviendo en Cerdeña, Italia. Oh, soy la compañía de Gracia. Mi viejo se vuelve loco. Eso, boludo. Qué hermoso. Qué lindos colores, loco. Bien, amigos, bienvenidos. 10:51. Muchas gracias, Alto Palermo, por acompañarnos y permitirnos disfrutar de la buena música. Nos vemos este fin de semana en el Primavera Sound, Buenos Aires. Yo fui a hacer la trivia de Alto Palermo. Groso. Y la perdí. Perfecto. Y a todos nuestros oyentes, no dejen de visitar Alto Palermo para vivir momentos memorables. Alto Palermo, mercado de momentos. Bien, 10:52. ¿Subiste un poco, Mommy? ¿Yo? Sí. Sí, trato de no mirar a mi lado derecho. Sí, es. Derecho. Trato de no mirar a mi lado derecho, así que pido perdón, pero lo voy a estar siempre mirando a Nachito, okay, a mi amiga Flora o a Nico. Hasta ahí se terminó para mí esta mesa. ¿Y si tenés que hablar con Santi, qué haces? No tengo que hablar con él. Pero para él le puedes pedir a alguien, che, claro. Pulpo, decirle a Santi que... Sí. Le diría a Flor, le avisás a Plin Plin Plin, por mis abogados no me lo dejan. Abogados. Los abogados. Los abogados no me dejan nombrarlo. Encima te pelotudean, ¿te das cuenta? No escucho sursullos. ¿Qué? Sursullos. Es la nueva, ¿eh? Murmullos. Lilisullos. Santi, los abogados de Mommy no pueden hablar con vos. Así que me voy a comunicar yo con vos. Si querés que le diga algo a ella, avísame o no sé. Sí, después te susurro algo y vemos qué le decís. Mezclo susurro con murmullo. Está bien. Es que su cabeza va mucho más rápido que la del resto. Chicos, no saben lo que me pasó ayer, boludo. ¿Qué? Igual fue muy feo. ¿Que te miraste como a mí? ¿Qué? ¿Te miraste como a mí? ¿Quién es? Vieron que yo estuve con angina, bueno, angina no, pero dolor de garganta. Me seguía y dije, che, miedo. Vieron cómo soy yo, miedo. Pensaba que esto iba a escalar en algo más y no me estaba tratando bien. Entonces, pedí de vuelta una consulta al médico y me dijo, bueno, hacete un exudado. ¿Vieron el exudado? Horrible, te meten un hisopo es hasta la garganta. ¿Hisopado? No, pero no es como el hisopado del COVID. No, es el hisopado del otro. Que no, hisopado que vas atrás de la campanita. No. Bueno. Ese que te detecta el estreptococo. Sí. Yo de chiquito tenía mucho estreptococo, que es la angina, la clásica. Y en un momento me dijeron, si tenés angina una vez más en te el año, las amígdalas. Te tenemos que operar y sacarte las amígdalas. ¿Vos tenés esas enfermedades que si te toca una vez más te pasa algo más grave? Es mal, siempre al límite. ¿Qué te pasa? No. Si tenés una vez más esto, te amputamos la cara. No, de chico debe ser que era muy, tenía muchas anginas, entonces una vez tuve tantas veces en un año que me dijeron, no puedo tener cuatro veces angina en un año. Claro. Si tenés una vez más te vamos a sacar la cosa. ¿Sabés que una cantidad? Es como una recomendación del médico diciendo, si tenés tantas veces angina te sacamos las cosas. Claro, eso y no te como iba a decir, una recomendación de bazón como para prevenir, si te sigue agarrando eso ya está. Claro. Es como cuando tenés nódulos benignos, bueno, te lo sacan. Claro. O sea, no hace falta que te a lo mi saquen. Hermana se la sacaron por eso. Claro. Vivía con anginas. Claro. Entonces, bueno, cuestión, claro, yo me había olvidado con todos los hisopados que me he hecho de COVID, pensé que era un poquito ahí en las amígdalas. Viene una señora a mi casa y encima eso una señora Rari. Con una valija. Bueno, saca dos hisopos así. Saca el bolsillo de vítima, ¿no? Sí. Dos hisopos, o sea, tamaño canoa. Y yo ya estaba como... Bueno, yo claro, yo tengo... Pero encima eso te da arcadas. Ah, no. Bueno, por eso, claro. La fobia. ¿Me dijiste? No, intenta ponérmelo, yo tipo, le saco la al toque, ¿no? Le saco la mano y me dice, no, si me sacás la mano no vamos a poder. Y no, le digo, escúchame, yo tengo fobia al vómito, literal. O sea, tengo una fobia al vómito. Olvídate que lo entienda esa persona, ¿eh? Por eso. Olvídate que lo entienda. Me dice, tráeme una cuchara, te voy a tirar la lengua para abajo. No. Me pone de vuelta y yo tipo, le saco la mano a la mina otra vez. No entiende la mina. ¿Se enojó conmigo? No. Yo explicándole que tenía una fobia, chicos, ¿eh? Claro. Me dice, bueno. No puedo. ¡Me voy!
A ver, toma antibiótico, ¿qué quiere que te diga? No te puedo hacer el hisopado así. Old school. Yo estaba tipo nene, así como que me quedé. Y se fue, le fui a abrir la puerta. No le hizo. No me lo hizo. No me lo hizo. Yo no te rías, forra. Ey, no te rías, forra. Estaba hinchada la piel. Me encanta. No te rías, forra. Ey, no te rías, forra. Me encanta. Es un tema que tuvo. Un beso muy grande a mi tía que está laburando de enfermera. Te la mandé yo, puto. ¿Sabés que me encanta a mí? No. Oh. Pará, entonces, Santi. No, chicos. Y entonces, yo me quedé como mal. También porque... Qué garrón, boludo. Encima, ese exudado no es como el del COVID que te tocaba. Es como una cuchara que te tiene que levantar cosas de donde no llega. No. A ver, es horrible. Va literal atrás de la campana. Sí. O sea, yo dije, no voy a poder. Y no, y se fue y no me lo hizo. Y no me hice el exudado. No me lo hizo. Ahí se lo mandamos, gracias. Despacito. Y no me lo hicieron. No, bueno, nada, no sé. Voy a quedar así. Bueno, igual estás bien. Estoy bien. Pero me quedé tan mal. Yo te noto medio pálido, ¿eh? Me quedé tan mal. Primero la señora seropática, de verdad me quedé mal. Me quedé medio angustiado. Y a la noche, como me pasa a veces, soñé, me levanté gritando porque soñé que me traía un carpincho. No. ¿Es que yo te pensé que un carpincho hace poco? ¿En serio? ¿Un carpincho cómo te traes? Soñé que se me había. Es que soñé que yo estaba dormido. ¿Pero así? ¿Pero un carpincho lo de Nordelta? Sí, yo se me había la palabra carpincho. Chicos. ¿Cómo, boludo? Un carpincho. Pero que te lo... Siempre sueño, me trago una caja, un pañuelo, un carpincho. ¿Un carpincho? ¿Un carpincho? ¿Cómo se para traer? Un día estaba con Tony y me soñé, me iba a traer una caja. Le dije, la caja. Y era la chota. Y era... Tony, pará. ¿Qué? Che. ¿Qué tema? Sí, terrible. Anoche también me levanté pensando, fui al baño pensando cómo sacar el carpincho. Ah, y claro, cuando entro. ¿Qué? O sea, cuando te despertás todavía sentís y que boludo, en el trayecto al baño y no te diste cuenta, claro, que no hay un carpincho. Bueno, boludo. Es sonámbulo. Es como, son como unos segundos en los que sigo creyendo y cuando entro al baño digo, qué pelotudo. Un carpincho. ¿Por qué otra vez de vuelta? A ver, estoy tipo el carpincho. Bueno, y les quiero contar, yo cuando era chico me acordé, la llamé a mi vieja, le dije, che, ma, pasó de vuelta. Pues mi vieja me dijo, ¿estás en exudado? Y después me llamó, me dije, ¿y qué onda? ¿Te lo hicieron? Le digo, no. Me dice, ay, Santi, de vuelta. Porque yo cuando era chico, que cuando nos pasaba lo mismo, que angina toda la familia, íbamos a hacernos el exudado todos. No sé cómo explicarles. Ahí me agarraban entre cuatro. Claro. Yo me solté, una vez me solté todos, me fui corriendo por la calle. Yo tendría... Por un exudado. Tendría seis. A mí me pasaba cuando me sacaban sangre, igual, boludo. Me metí en una obra en construcción, le pedí ayuda a los obreros. No. Ayúdeme, por favor, me quieren hacer un exudado. Me quieren hacer un exudado. Y los chabones. Te había llevado tu mamá y aparte. Los chabones con el casco ahí como diciendo... ¿Qué mierda es un exudado, flaco? Sí. O sea, aparte no es que me quieren hacer. Tu mamá te llevó a que te lo hagan. Sí. O sea que 34 años y tampoco pudieron hacerme eso. Qué ayer, tremendo, chicos. Boludo. ¿Sabes lo que una vez pasó? Me pasó, me hice acordar cuando hablaste de los obreros. Yo vivía en un barrio cerrado cuando era chico. Y fue uno de los primeros... ¿Qué tipo donde tenés que ir y para entrar tenés el documento? Sí, pero era más tranca. Y yo era uno de los primeros que se mudó a la casa. Entonces habían solo dos casas y todas las demás casas estaban en construcción. O sea, cuando yo me mudé había un montón de obreros haciendo casas todo el tiempo. Y hacía calor. Y yo tenía 8 o 10. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no le vas a vender limonada a los obreros? ¿Qué vio el chavo tu mamá? No, aparte, le ibas a vender a los obreros vos que vivías en el barrio. Andá a darle, hijo de puta, no a venderle. Andá a llevarle algo de tomar, dale un poco de agua. Están laburando ahí en verano, hijo de puta, tu vieja. Tu vieja, una rata sobre. No, por rata. Quería que me no sé. Pero justo a los obreros. Es que yo caí, yo. Imagínate, yo soy así, con 10 años. Sí, peticito, negrito, así. Eras uno... Caía con vasos llenos de hielo. No. Y limonada. Riquísimo. Hola, ¿quieren? Sí, obvio. 50 centavos. Anda la concha de tu madre, no. Pendejo. No. ¿Cómo decían? Yo fui como un pelotudo, no. Vendiendo los obreros. Pero tu vieja es una foda. Se lo tomaron y no me pagaban. Yo, madre, no me ha pagado nadie. No. Nadie me pagaba. Y está bien. ¿Qué le van a pagar? Obvio, pero... Y la madre Nacho, bala de goma. Patricia Bullrich. Sí, sí. Ay, va a exigirles que te paguen. Pero imagínate yo entrando todo ahí, chiquito, a las obras y con todos los chabones, tipo... Unas bandejillas tipo limonada Milhouse. Me imagino esto. Era Milhouse. Acá Xavi dice: ¿alguien gusta de una fresca limonada? Negro, negro de mierda. Xavi en Twitch. Me encantan las historias de los chetos. Vive en otro mundo. En el chat. Igual, aparte, o sea, le pega la vuelta a un nivel. Porque no es que, a ver, es de cheto ya hacer limonada y ir a venderla.
ir a vendérsela a los obreros. No, o sea, no, es un descaro como, total. No, pero es encima, la falta de... ellos chivados porque el calor. Oh, no. Cayendo con agua fresca. Fresca, tipo limonada. Y vendiéndosela. Y vos mirándolo tomar. Son 50 centavos cada uno. No, no, no. Y te mandaron a la mierda. A la verga. Se lo tomaron y me decían, salí acá, pendejo. Sí, obvio. Ya de cheto tomar limonada. Yo la limonada la conocí de grande, ¿eh? Sí, no. Sí. ¿De yo chico limonada? No, pará. Sí, las sin comentario tomaba. Sí, las sin comentario. ¿Qué es eso? Ay, sin comentario. ¿La tipo rinde dos. Y era tipo sin comentario. ¿Qué es la sin comentario? Ponemos una foto de la sin comentario. Es ese jugo concentrado que vos después lo bajás con 2 litros de agua, le pones un chorrito, 2 litros de agua. ¿Es polvo? ¿Es polvo? No, es el líquido. Este cheto que no la conoce tampoco. Es un jugo líquido concentrado. ¿Cuál es la sin comentario? Sí, es viejísima. El logo es el 5 comentarios. Y ponlo, no tengo el celu. El acá está. 5 comentarios, el jugo necesario. Lo estás inventando, la verdad. 5 comentarios, el jugo necesario. No, en mi casa, en mi casa íbamos a comprar el chino al lado y yo le decía, ma, ¿puedo comprar la otra marca, la primera marca, la que arranca con T y sigue con Ang? ¿Era esta verga? ¿Era esta verga? Sobre. Pero, ¿este radiactivo? Sí. No. ¡Respetalo! ¡Mira, lima, limón! Ah, ahí arrancó el cáncer, boludo. ¡Cállate! ¡Boludo! Ah, mira lo que es eso. ¡Irrespetuoso! ¡Qué irrespetuoso! ¿Qué es esto? Chicos, rinde, o sea... No rinde 2, rinde 6. Esto no, esto no. Yo nunca lo vi, ¿eh? En mi casa era mocoretá o... Ah. O carioca. No, carioca, pero carioca es la primera marca, chicos. Son locos. Es un packaging de globos. Se ve que estaba solo en el corbano, pero yo también lo recuerdo, boludo, sin comentarios. Es un packaging de globos esto. Pero yo viví en el conurbano de chiquita y no me lo acuerdo. ¿En qué conurbano vivías vos? En Moreno vivían mis abuelos y viví yo 2 años. Moreno, lugar de quintas, sí, casa quinta. Sí, sí. Sí. Cheto, sí, cheto, sí. Cheto, cheto, cheto. La reja, todo eso. No, no, no. El de marketing de sin comentario me encanta, porque el packaging es... ¿Pulpo? Terrible. ¿Es radioactivo? ¿Tomás, Nico? Sí, es radioactivo. Mocoretá, buenísimo. No, no, yo tomaba el sin comentario, muchachos. Naranja, sin comentario. Mocoretá y carioca. Che, ¿nos trajeron del piso 11 chipás? Gracias. Piso 11 chipá, te quiero. Pero para Nacho, ¿vos qué tomabas? ¿Yo? Sí. Tenía una chica en mi casa que me exprimía las naranjas. ¿Solo para eso? No lo dudo igual, sí, seguro. No, tomaba el polvo. El cualquiera del polvo, ¿no? El sí, angle. Pero no, no. El angle. En mi casa tomamos el... El niño tiene sed y no hay naranjas. Pero, sí. Quiero más. Nosotros también el angle. ¿Se acuerdan? Pero pensé que hacían de verdad jugos naturales con... No, bueno, y... Y limonada. La limonada no era en polvo. Pará, y en su casa se tomaba mucha coquita y eso. Mi papá tipo siempre fue muy fan. En un momento era coca todos los días, en un momento dijeron solo los fines de semana. En mi casa ni en los cumpleaños, es el día de hoy que yo con casi 30, tipo, dale chicos, se pueden comprar una coca, dejen de comprar, la marca, ¿la marca coca? Sí. En mi casa había 2, pero guardadas arriba, donde va la carne, por si venían visitas. No, no se podían guardar. No. ¿Cómo? En mi casa, en la heladera, había 2 cocas, marca coca, arriba, en donde, viste, no se abre la heladera, que va la carne, no sé qué va. Ahí las 2, y no podías tocarla porque era si venía visita. ¡No! ¿Por qué? Pará, ¿sabés qué siento? ¿Cómo estaba eso en esas generaciones de lo mejor para la visita? Claro. Capaz la visita ni siquiera te caía bien, pero era más una cuestión de imagen, sí, y de que el resto y vea de una buena bien. Imagen que claro. Cualquier otra cosa, que zarpado. Sí, sí, sí. O sea, sí, es todo al revés, ¿entendés? Obvio, obvio. No, tremendo. Una vuelta. Esperá, que yo veo comida y dice que me. Pero ibas a hablar justo, mami. ¿Una vuelta? Una vuelta estaba en mi casa y vinieron mis amigas y abrí la copa. ¿Cómo me tiró la bolsa? ¿Vinieron tus amigas? Vinieron mis amigas. Entonces yo abrí las 2 cocas, saqué las 2 cocas que había y iban a venir los Carpentieri después. Mi mamá empezó a hacer. Mi mamá empezó. ¿Cómo? Me empezó a preguntar. Me bajé allí, mi vieja. Yo voy a montar. Y yo abrí la cocucha con un cagazo. Y bueno, y después los Carpentieri tuvieron que tomar. ¿Qué? El proyecto de ir de 2. Bien. Pero sí. Si tocabas la coca para la visita, se picaba mal en mi casa. ¿Cuáles eran los elementos de la heladera de su casa que uno no podía tocar? En mi casa, el Nutella. No, vale. Yo no lo conocí grande. La concha de tu madre. La concha de tu madre. Yo el Nutella. La concha de tu madre. Nutella.
no voy a entrar en esa, no entro en esa. No entro en esa, no voy a entrar en esa. No lo conocía. No, o sea, pero tú. Nacho, te lo juro por mi vida que yo no lo conocía. Yo tampoco. No te das el. No, para mí que tope. Yo el lunes lo probé. Pero estoy diciendo que es cheto asqueroso. Pará, pero estoy diciendo que era tipo que no lo podía agarrar. Nacho, era muy importado en esa época. No estaba acá. Muy importado, yo no sabía ni qué era. Yo no sabía ni qué era. Y te cuento más. Cuando, Nacho. Cuando empecé a laburar, que ella daba clases y demás, y hacía mi contenido, conocí el Nutella y estaba tan flasheada que gran parte de mi contenido se basó en lo que era la Nutella, porque yo no lo podía creer. Estaba fascinada. Me había descubierto. Boludo, un día, esto es real, hace muchos años daba unas clases en Lanús y cayó un chabón re loco. Durante toda una semana me estuvo siguiendo a los lugares donde yo daba clases. Oh, y siempre que caía, nunca coincidíamos, hasta que el día que coincidimos, fue un sábado al mediodía, así muy zarpado, y me trajo una bolsa con tipo tres potes de Nutella, ¿me entendés? Sí, eso fue muy raro igualmente. No, igual. Fue medio coso, chicos. Mató, los de Nutella, ¿sabes cómo me lo comí? Lo de Nacho me mató, tipo, ¿qué cosas no podían tocar? Nosotros, el caviar. Tipo, dale, Nacho, Nutella, boludo. Bueno, los chimis. ¿Qué cosa? En mi casa no se conocían primeras marcas. A ver qué entendés. Mal. A ver qué no entendés. ¿Qué dijo? No, segundo o tercera, pa. El Jimmy. No, ¿cómo no llamaban? ¿Los monstruitos? No, y el Sandy. El Sandy era el pato. Los Futis eran de los monstruitos. Sí. Pero el Sandy era viñado, tamaño industrial. Mi mamá me hacía yogur natural sin gusto en la yuguetería. Yogurtera. La rúa, le cae. A mí mi vieja me compraba el sachet, pero el yogur, el sachet. No, para, mis viejos hacían lo mismo. A mí nunca me gustó el sachet, pero a mi hermana le encantaba el yogur bebible de frutilla. Claro, y ese era el lujo de mi familia. El yogur bebible de frutilla. El de banana me encantaba. De banana. Para, después, compraban en sus casas alguna vez. En mi casa, por ejemplo, si pasaba esta compra, era un lujo y pasaba cada tanto, pero pasaba. Tipo, íbamos a Jumbo, que era como ir a Disneylandia. Sí. Las cajas de cereales, ¿A Jumbo no se las compra? Mi viejo te cortaba las acabes antes de ir a Jumbo. Las cajas de Fruit Loops. Sí, Choco Creepy, Fruit Loops, Tricks. Pero las cajas. Los Honey, ¿cómo se llaman? Nacho tenía todas. Sí. No, las Honey Oats. A nosotros nos llevaban a Jumbo a pasear. A mirar. Un shopping. Era un shopping para nosotros. Miren todo lo que existe y nos llevaremos. Lo peor es que es verdad. Vuelan. Eso nunca lo van a tener. Wow, existe la serenidad. Pará, y cuando iban al super con sus ¿qué papás? ¿Qué son estas marcas importadas? No son las primeras marcas, mami. Cuando iban al super con sus papás, no compraban las baguettes, iban comiendo los coditos. Mientras... Sí, pero no la pagaba mi viejo. Porque... ¿No la pagabas? Sí, bueno. Ibas comiendo los coditos mientras ibas haciendo las compras. Mamá era tipo, guarde los cosos, entonces ella sí pasaba, por ejemplo, si compríamos unas papitas o lo que sea, las pasaba no por... No sentí re impune comiendo. Por la góndola, sí, pero mi mamá era, yo sabía, pero con mi papá era riesgo, ¿por qué? ¿Por qué? Éramos chiquitas, no muchos años. No lo compraban. Era como que era... Cuando a nosotros con mi hermano no nos llevaban de compras al supermercado, alguna vez que íbamos con mi viejo, a mi viejo con mi hermano lo entendíamos con miradas, no nos tenía ni qué decir. Sí, vos obvio. Atinabas a agarrar una Oreo y a ponerla así, y mi viejo apoyado en el changuito, así, viste, como sí, el padre sí. Que va caminando el changuito, te miraba y te hacía... La volvió a sacar en la... y vos ibas tanteando, ¿entendés? Bajabas de la Oreo a la otra marca. Me imagino a Nico así, mirá. Sí, sí. Es que claro, agarrabas la otra y ibas tocando y mirando la caída. No. Pum. Ahí vas a la otra, es así, pum. Perdón, de lujo. De verdad, Había mucha diferencia. Las Tentación. Pero la Tentación venían 6 galletitas venían nada seis. Más en el paquete. Mala palabra comprar esas galletitas. No, pero no era lujo. Morder los bordes y después la hostia de pará, sí. Ahora, seguramente. Las Oreo bañadas que venían día 2. Las Oreo bañadas. Pero no compraron también. Un departamento antes que sí, eso. Sí, sí, carísima. ¿Se acuerdan de esto? ¿Habría mucha diferencia de precio? Sí, Yacú. Ya sé de qué estás hablando. Era medio laxante. No, era... No, era como Lactimel. Sí, pero era bárbaro. Tiene un gustito. Sí, ¿saben cuál era el lujo de las galletitas en mi casa? Comprar las variedad surtido de Terrabusi, no pero las de chocolate. No, porque siempre compraba las de vainilla, que eran más baratas y venía más cantidad. Chocolate cuando comprábamos las de chocolate... Las surtidos sabemos que son... las melvas de las surtidos eran una melva low cost. La no sé qué era mini. Una vez, no sé si les pasaba a ustedes lo mismo con sus madres, que a veces les bozaban que algo les gustaba. Sí.
y ya está, de por vida, ese es el alimento. Y ya, viste, que con las madres están chipeadas para mí, que le dices algo que te gusta y entra rápido. Ahora, que no te gusta, no entra No. Lleva como un año de decirle esto no. Como que ya le entró. Una vez cometí el grave error de decirle a mi mamá, me gusta el Nestum. ¡No! ¡Qué bueno! ¡No, qué asco el Nestum! ¡Qué bueno el Nestum calentito! ¿Qué ¿Para qué? ¿Dos años? No, todo el tiempo, pero, ya nosotros no pasaba más. A la tercera vez ya no pasaba más. Me dice, pasiste, me dijiste que te gusta. Una vez dije que te gusta. Ya está, basta de Nestum. Ay, no, el Nestum, ya la palabra. Mi vieja, yo una vez le dije, mi vieja estaba obsesionada con comprarnos las patitas de pollo de pescado. Ay, tan de cheto en mi vida. Ah, bueno, pará, no puede ser todo de cheto. En los 90, 2000. Pollo de pescado. En los 90, 2000 hubo un boom de procesados y congelados que eran caros y sí eran de cheto. O canicamas. Era tipo. Basta. No puedo crear más comidas de cheto. Igual mi vieja estaba obsesionada. Salía un producto nuevo y lo compraba. Hamburguesas que las pones en el microondas. Un polvo que le pones agua y se hace una tarta. Tu vieja es Menem. Sí. Tu vieja es Zulemita. Claro, directamente. Olvídate. Esos productos que eran modernos y... ¿Te acuerdas los chotos? Los chistrin, los chistrin. Oh, los llevaba al colegio, los chistrin. ¿Qué es eso? Oh, son bárbaros. Eran palitos de queso que te venían... Lo venden en Estados Unidos, lo venden. No, el mejor invento de la sociedad. ¿Palitos de queso? No, pero que, los conocimos, nos fuimos a Miami por Nachito. Bro, igual, fue buenísimo. Pasó lo mismo. Pero que se abría. Oh, miren. Yo los conocí. Yo los comía. Por ustedes. ¿Son estos? ¡Ay, sí! Nunca los había visto. Palitos de queso que vos los vas de granada. Los amo. Ay, los chistes. Parecen los sticks que come Carlito para la dictadura. Eran así, vos te llevas el paquetito así. Sí, igual sí, parece lo del perro, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan de unas patitas de pollo que llamaban batones? No. Que eran como unos palitos que venían en un balde. ¿No se acuerdan? A ver si alguien en el chat se acuerda. Eran muy ricos. No. Qué bueno, los chistrings. Pero bueno, qué lindos recuerdos, che. Sí. Mal. De cheto era la leche en plástico. Sí. Ah, la botella. Falta respeto. De cheto. No, en mi casa sachet, no venía el lechero a su casa, le llenaba. Sachet, y no y le ponían más, al sachet el coso. La de cartón cortada. Sí. O sea, un envase de leche ya usado, se lavaba, se cortaba la mitad y ahí se ponía el sachet de leche. ¿De qué te reís, pelotudo? Escuchame, ¿de qué te reís, la concha de tu madre? Se está cagando ahorita de nosotros, boludo. ¿De qué te reís, forro? Agarrás el cartón de leche, lo cortás a la mitad y es el envase para el sachet. Claro. ¿De qué te reís? El porta sachet. ¿De qué te reís, Tati? ¿De qué te reís? El porta era de plástico. Sí, ¿de qué te reís? ¿Nunca tomaste un fernet en botella cortada de coca? Bueno, esto es lo mismo. Sachet de leche, pero una botella de... Pero una botella de leche ya usada. No te rías, porro. En la botella de plástico metía el líquido. En la botella de plástico cortaba el cartón. No, el cartón de la leche. No tomamos la leche. Pero el porta sachet era barato y te duraba 15 años. Compraste el porta sachet. ¿De qué te reís, boludo? Es un desubicado. Es que tengo que usar un cacharrito de lo de. No, porque aparte. Una olla. Porque aparte queda bien porque es el mismo packaging. Comprábamos la misma marca, Verónica. Comido el tetra ese. Comprábamos la misma marca, Verónica. No, yo no. Yo usaba la suipachense. Primero te tiraba agua. Porque la leche era muy agua. ¿Qué hacían? ¿Qué asco eso? Batila antes. La suipachense. Qué hermoso. La suipachense sí no la conozco. A mí en el colegio me daban la suipachense y era la que llevaba a mi casa. ¿Qué se ríen, forro? Googleé suipachense, por eso sí no lo tengo. ¿La suipachense? La suipachense, el logo era azul de la no descremada. La todo descremada. Además, la es como la okiato, la suipachense. Acá está, acá está. Acá está. ¿Estás conectado vos? No la tengo la suipachense. Sí. Sí, se sigue vendiendo, al día de hoy. ¿Ah, sí? Ahí está, mirá. No, alta leche. Alta lechona. No la veo mal, ¿eh? No se ve mal. No, pero en mi época no era. Era más esa, de sachet. No la conocía, che. No, muy rica. Bien aguosa. ¿Se acuerdan el dulce de leche que venía en sachet? De Gándara. Sí, el... Me falta respeto. Hablando de eso, no sé si esto le pasaba a todos. Pero ustedes también cuando sus padres o cuando con sus padres iban a la costa
paraban en la ruta 2 en Villavicencio y en Gándara a ver si ligaban una botellita y un yogurcito. Pero dos horas. Una hora. Te metías para adentro de la fábrica. ¿A qué? Y comías una peli de un documental de media hora en el cine. Con una Villavicencio. Cuatro botellitas de agua. La concha de tu madre. Llegamos a llorar. Ahí admito que mi familia no. Mi viejo es muy de él. Que nadie me... Si podemos ir a la costa y no tenemos que hacer ni una sola parada. Parabas ahí, te comías una hora mirando cuenta para que tengan cuatro botellitas. Es la cultura de lo gratis. Sí, claro, lo gratis. Había mucho de gratis. Sí, mucho. Le voy a decir una cosa. Yo con mi viejo todas las veces paré en Villavicencio y en Gándara. En las dos. Entonces nos dábamos la vuelta y teníamos una hora con Villavicencio. Metías en Buenos Aires, Mar del Plata, 8 horas. Sí, porque tenías que parar y encima era el plan. Botellita. Vos venías durmiendo atrás en el coso y era, llegamos a Gándara. Comprame un yogur en la plaza. Y cuando en los peajes yendo a la costa, de repente en los peajes... Te regalaban crema, ¿no? ¿Cómo me gustaba ir al mercado y que esté tipo la promotora con quesitos? Me paraba ahí, La Castro, con Pringles. La Castro. Sí. Bueno, una vez laburé de promotora regalando unos papelitos que los canjeabas por un helado. Me sentí tan feliz. Claro. Qué lindo. No, mi viejo, la cantidad de parasoles que agarró era cartonero. ¿Y para qué quería tanto? No sé. Ah, y también en la costa cuando repartían protector solar. Mi viejo nunca se protegió el sol. Regalaba un protector solar, dame. Pero porque hubo una época que se regalaba mucho. Sí, ¿por qué se usaba tanto el parasol y ahora no tanto? Sí, se usa. No se ve tanto. Sí, en la costa, si dejas el auto sin parasol, no puedes subir. Igual, para antes había menos autos con aire acondicionado también, ¿eh? Entonces vos te subías. No podías tocar el vidrio. Tenía que bajar la ventana y esperar. Sí, sí, sí. Qué lindo recuerdo, qué mal que se vive ahora. Ay, me encanta esto de que teníamos en la heladera. No, igual lo de Gándara y Villavicencio era tremendo. Decía, loco, había 2 horas más le poníamos hasta Mar del Plata para parar ahí. Dos yogur y dos agua. Y mi viejo a gas, había que bajarse del auto. Ah, el mío también. Cada 100 kilómetros a cargar. No entendés lo que es. Una vuelta cuando yo iba, ¿te acordás cuando laburaba en el bingo? Como yo tenía que hacer Usuriaga, drogué. Mi viejo, y cobraba 2 mangos, me gastaba la guita en nafta. Y mi viejo fue y me colocó un equipo de gas en el auto. Y una vuelta nos fuimos a la costa con los pibes y no sé por qué decidieron ir con mi auto a gas. Estaba toda la putida, tuvimos que frenar 4 veces. Sí, obvio. Éramos 5 arriba al auto. Y hay que ir al equipo a gas para 200 kilómetros. Perdón, ¿no hacían el A2 con Nesquik y leche? Yo no conocía la palabra Nesquik. Yo los hacía con jugo. Era como un tupper así con forma de lado, con unos palitos. Que lo metías. Y hacías heladito. Yo no lo hacía así tan pro, lo hacía con la cubetera de hielitos, claro, pero ponía y tenedores. Y era una locura. Yo no sé qué lo hacía con... postrecitos, tipo Danonino. Claro, le metía la cuchara y lo mandaba al... El petit de Nestlé. Yo un día necesito digitalizar mi fiesta de 15 que mi vieja cocinó para las 100 personas. ¡No! Mi hermana con el taco buscando el lechón. Yo te juro que... No. Muero por ver eso. Yo te juro que mi fiesta de 15 fue esperando la carroza. Es una cosa que Mami, no... Traelo y lo digitalizamos. Sí. Te juro que podés. Pago lo que no tengo por estar en tu fiesta de 15. No, entendés. Y están todos juntos nosotros hoy ocupados en tu fiesta de 15, te juro. Creo que si me dan una solución para viajar en el tiempo, me voy a la fiesta de 15 de Mami. Sí. Cuando llegan los Carpentier. Sí. Flavia Tabaín. Sí, bailarme un valsecito con Flavia Tabaín. No, parezca Melen. Viste que en la vida de Mami pasaban cosas raras. No, y además yo decía que mi sueño era tener un show. Y obviamente no teníamos plata para el show. Y el show me lo tuve que hacer yo misma. Obvio. Entonces me disfracé de Thalía con frutas. No. ¿Celia Cruz o Thalía? No entiendo. Y yo decía, por amor lo quiero. Lástima no quiero, quiero un amor duro. Y la gente tipo me mira así. Y el chat ponen, ahí empezó a hablar de su época dorada, tipo de tus 15. Mis 15 pasó de todo. Su prime. Sí. No, te juro, es esperando la carroza, mi fiesta de 15. ¿Qué año fue? Ay, no sé. Sos malo, Pulpo, ¿eh? No, sos cruel, boludo. ¿Qué era la edad que yo tenía? No, sos malo. Ay. Che, no. Más malo aún. Parte del 10%. Sos malo. Es parte del 10%. Quiero saber la edad que yo tenía.
Sí. Que él tenía. Si ya está usando la cuenta, matemático. No, no, se me hace. Para mí, la fiesta de 15 está toda grabada entera. Está toda grabada y el y como el ay, ¿nos podemos juntar algún día a ver los 15 de todas? Por favor. Sí. Eso es muy gracioso. Y mi casamiento con la Castro se mueren. ¿A video grabada también? En VHS. A mí me agarraron los 15 de mis compañeras en el 2001. Dos fiestas hubo. Ay, yo nací ese año. Una o dos. Claro, Cami nació en ese año. Era lindo los 15, ¿eh? Ay, y era chicos, un buen momento para... La única vez que me colé un 15, me saqué el anillo. Y encima el anillo tenía un premio, era un oso divino. Y en vez de hacerme la boluda y dársela a otro, ¿cómo te sacaste el anillo? ¿Te sacaste la foto con la cumpleañera? Pero te habías colado, entregalo. Micaela, tenía una cara de... ¿Cómo me saqué el anillo? El anillo es el que saca todas las chicas. ¿Viste que sacás la tirita, los varones sacan la tirita y las mujeres y sacás el anillo? Es de los casamientos. No, de los 15 también. No, también. La tirita es de los 15. Claro, para Flor, el casamiento es la, la liga. No sé qué es. Te colaste al 15 de una compañera tuya, sacaste el anillo y fuiste y te sacaste la foto con la nena. Sí, me saqué la foto y ella tenía una cara de orto y yo me llevé un peluche divino. Pero claro, se lo tenías que dar a alguien que había estado invitado. ¿Se imaginan que la chica está escuchando y tiene esa foto? Sería pero increíble. Chicos, con lo que nos gustaba todo lo gratis, mirá si me voy a ganar algo y lo voy a rechazar, ¿entendés? Mal. Obvio que agarré el anillo y tipo fui orgullosa, me lo gané desubicada, yo. Desde mi premio. Desubicada mal. Nunca me ganaba nada. Pero bueno, 11-21. Sí. Che, ¿tenés los videos estos vos, Cami? De la... ¿De Paul le dedicó la victoria al partido el otro día a Tini? Ah, vi un clip. No sabemos. ¿A quién? No, dijo alguien muy especial. Especial. Una persona especial que está bien, que ojalá esté viendo. Para mí es Tini. A ver, ponele. Y si es otra persona, por ahí sería Tuzun. A ver. Tuzun. Al final déjame agradecer, con respecto a la selección, ha sido un año redondo y bueno, al final déjame agradecer a una persona que la quiero mucho, que espero que lo haya visto el partido y bueno, que esto también es para esa persona. Con respecto a la selección, ha sido un año redondo y bueno, al final... ¿Puedo montar ese video? Ay, sí, por favor. Búscalo. No sé, Chepa, quién será. Para mí, y bueno. Para mí, gente especuló con trainings. ¿A nosotros? Sí. Puede ser, ¿eh? Seguro. Sí. Le preguntaría, pero por ahí no. ¿Tenés el celular de Cepol? Sí. ¿Cepol? Pero. ¿Le mandas un mensaje que le mando saludos? ¿Vos le mandás saludos a Rodrigo Paul? Sí. Bueno, decirle, Juan, no me conoce, no sabe ni en quién carajo soy, pero bueno, no importa. Decirle, acá está Mommy, te manda saludos. Bueno, bueno, tipo, che, Rodri, estamos acá en un programa. ¿Era para ti ni lo que dijiste del programa del...? No, eso no, es medio eso desubicadeiro, ¿no? Sí. ¿No? Eso la es desubicadeiro. ¿Qué le podemos mandar? Sí, no le mandemos nada. ¿A la foto de perfil? Le mandamos un beso desde acá. Mandémosle un mensaje al contacto más famoso que tengas. No basta de eso. Qué bueno que está de Paul, ¿eh? Es fachero, ¿eh? ¿Saben qué? Perdón, pero no es mi tipo. Dato. ¿Viene de Paul, Mommy? No, jugás. No. Me mandó un audio mi abuela, a ver. Audio sin red de la nona. Hace mucho que no aparece en este programa. Hola, Nico, escúchame, te voy a contar algo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Mar de Plata? Había unos country, cochecitos, que iban toda la vuelta y vos no querías saber nada. Eso lo va a contar. Y tu papá dice, subí. No, y digo, Dani, déjalo, no lo suba, porque es chiquito. Y entonces, tanto que hizo, te subiste y te fuiste a la miércoles, te mataste. No, te corrí yo y te alcancé. Te agarró el lono, se fue corriendo el lono, te agarró porque sabíamos que... Dale. Dale. ¿Saben? Me hicieron acordar algo. Nosotros íbamos a Mar del Plata un tiempo compartido, eso que se usaba en los 90. Mi viejo compró un tiempo compartido por 99 años. Mi viejo lo sigue teniendo todavía. Ah, ¿lo sigue teniendo? Y sí, bueno, 99 años lo compró. Ah, pero no lo puede revocar, sí, tiene que pagarlo por mes igual. Lo está pagando por mes, sí. Bueno, le gusta. Pará, ¿qué es eso del tiempo compartido? Tiempo compartido era en un hotel muy lindo. Sí. Vos tenías, mi viejo compró una semana de febrero por 99 años, es de mi viejo. Sí. La segunda. Mis viejos sí también cayeron en un engaño así. Mi viejo también, ¿eh? Ay, me acuerdo cuando vinieron y me lo contaron todos alegres, tipo, mirá lo que compramos. Yo, tipo. ¿Tus viejos en dónde? No entiendo, se están pagando la obligación de venir de vacaciones acá y hay que pagar pasajes y es re caro y nunca venimos acá porque volverían al Caribe. Y fue como, ¡oh, tenés razón! Y volvieron y trataron de bajar el arreglo y ya los habían cagado. Bueno, mi viejo compró por 99 años.
era muy noventoso. Pero pará, sí, no estaba mal. Lo aprovecharon los primeros años porque era un lugar muy lindo en Mar del Plata. Ah. Bueno, pero es Mar del Plata. Mis viejos en Punta Cana. No, claro. Somos de la Lanús, pelotudos. Es la primera vez que venimos acá. No, vamos a volver todos los años. Sí, venía acá. Somos de la Lanús, pelotudos. Pero lo que tenía bueno esto es que vos podías usar. Esa semana era tuya, la podías alquilar o podés ir. O tenías intercambio de otros hoteles en Argentina para esa semana. Entonces, perfecto, porque era una cadena. Ah, claro, sí. Era una cadena. Entonces, claro, íbamos todos los años ahí nosotros de vacaciones. Pero aparte tenía cancha de fútbol, nosotros estábamos chocho. Al lado había una cancha de golf. Con mi abuelo, la diversión era pararnos atrás a que los golfistas se equivoquen y cholearnos las pelotitas. Hermoso. Estábamos 10 horas parados esperando que se caiga una pelota para llevárnosla. Y volvíamos contentos. Pelota de golf. Al pedo, ¿para qué las querías además? No. Un TikTokcito, si quieren ver. A ver. Que es algo de que, no sé si es que la va... bueno, lo voy a poner. Ponelo. Ustedes dirán. Avísanos. ¿Estoy pulpito? No. ¿Cómo que no? No. Ahí está. Esperanzas en el amor. ¿Qué hace? Viene con... chico que está ahí, me devuelve las esperanzas en el amor. ¿Qué hace? Viene con la novia, parece. Y no sé si hace un curso de maquillaje o qué mierda hace acá. O se hace las uñas, no sé qué hace la chica. La cuestión es que el pibe está ahí parado esperándola todo el tiempo hasta que sale la chica. Por 9:30 viene, ya son las 10:30 y sigue ahí. Ahora no sigue. Son las 11. Son las 11 y sigue. Estaba Icardi ahí. Sigue esperando el chabón, mirá. De sombra porque es mediodía. Mediodía, el chabón ahí esperando a las 9:30. Yo después de esto. Mira, ¿ves? Me parece, a ver. ¿Se durmió? Es esa. Sí. Sí. Ah, viva el amor, la piba, chicos. ¿Entendés? La piba dice: listo, ya está, pulpo. Sí. Él se podría haber ido a tomar un fecho. ¿Entendés que la piba te mato si está 3 horas? Yo también. Es tóxico. Es tóxico. La piba de que firmó el video decía: yo quiero un novio así. Estaba escribiendo otra cosa. Me perdí el arranque del video. ¿Es la pareja de ella? Como que la piba que está en el local dice: el pibe llegó con la novia, que no sé si la novia se va a hacer las uñas, se va a maquillar, no sé qué, pero llegó a 9:30 y la piba sale a las 12. Y el chabón tuvo la verdad. Pero todas las semanas es así, una cosa así. Sí, esperándola ahí. ¿Es tóxico? ¿Es un amoroso y es el novio perfecto? ¿Qué es? Vago. No. ¿Es vago? Claro. Es vago. Sí, para arrancar es vago. Vago y controlador. La piba que filmaba decía: yo quiero un novio así, yo no me quiero conformar por menos. No. Aparte es un lastre. Para mí es un lastre. Vale. Pero pará, igual para. A no ser que haya un background que contexto, no sabemos. Contexto. Pero no sé, ¿por qué va a ser tóxico el John si la acompaña a un curso? O sea, ¿qué está haciendo en un curso? No, pero se quedó en las 3 horas. Las 3 horas ahí. Como para asegurarse de que no se vaya. Eso, no hay valores que yo conozco una pareja que hace eso, que tipo, voy a tomar un café con mi hermana. Bueno, te espero en el auto. Y tipo, se queda ahí. No. ¿Conoces eso? Sí. Muy old school, ¿o no? Sí. ¿Conoces qué te ha pasado a vos o...? No, a mí no. Alguien que algunos de ustedes conocen. ¿En serio? Entonces es tipo... Un montón. Entonces es tipo... ¿Qué es? Raro, porque es un poco controlador eso también. Perdón. No es solamente de cuidar a la persona. ¿Vos no decís lo sé, que es tal vez sí. Tal vez la, no. Nunca sabemos si la novia dice: che, me da miedo ir a la calle y me acompañar. Por eso, la piba del TikTok lo hablaba como algo bárbaro, ¿viste? Yo quiero un novio así, que no sé qué, que bueno todo, salgo. No, grave. Por eso que la discusión que quería traer es como: ¿es un tóxico? ¿Está mal? ¿Es demasiado? ¿Comprarte una vida? O sea, tenés 4 horas para... No, yo lo que estoy pensando también es como que de estar diciendo todo esto y quizá, no sé, la mina hacia el curso en un lugar medio pesado, medio no sé qué, si che, acompañame, no sé, estoy pensando, quizá va del lado de la mina también que le dice: che, acompañame, bueno, que esta zona no me gusta. Ser. Sí, pero esta zona no me gusta, acompañame y volvé a las 4 horas y salí. Bueno, pero hay que hacer... No, andás a dónde era. Me muero, si estamos saliendo y estás 3-4 horas al pedo. Llegó 9:30 de semana, me muero. 9:30 hasta el mediodía. Yo ya, a ver, más allá del gesto, digo, me parece que... Yo de imaginarme a mi novio ahí parado 3 horas, me la recontrabaja. Digo, yo soy un boludo. Eso. Sos un pelotudo. Por eso. Pobre el pibe que lo grabaron infragante y ahora le estamos dando. Comprate una vida, por eso. Como... Juan, comprate una vida, pobre. No sabemos. Bueno, en el... Comprate una vida. Este tenemos que
usarlo de ejemplo porque obviamente no sabemos si la piba tiene. No sabemos nada, pero me pareció un disparador para charlar. Que el novio la acompaña y la espera, entonces sí, lo transformaría en un amor, no en un forro. O sea, no sabemos. Eso es lo que digo yo, guiado en contexto de la piba que no estamos conociendo. Igual habla de su personalidad, que estuvo 3 horas ahí, estuvo parado y no se sentó en ningún momento. No, sí, se sentó en un banquito en un momento. Sí, ah, bueno, me quedo más tranquila, pero si no, se sentó en un banquito, pero. No. Sentate por lo menos más cómodo. Yo no disfrutaría de lo que sea que estoy haciendo si sé que mi novio está esperando afuera sin hacer nada. No, claro. Muy nerviosa. Eso también, claro, bueno. Es una paja. Y se me sale la piba y lo saludo como si nada. Perdón, lo que contaste vos de una persona que conoces vos es que vas por. Porque una cosa es ir a hacer un curso que también está mal, pero otra cosa peor es: voy a tomar un café con una amiga, te espero afuera. Tipo eso, en el también, auto. Eso también es tremendo, porque no estás tranquilo. Controlador. Conozco esa cosa, para mí es border, pero no sé la interna de la pareja de qué se habla de eso, tipo, che, me esperás, che, me dan. Miedo estar solo en la calle, no lo sé. No, boluda. ¿Qué? Ya primero que es una verga estar tomando un café sabiendo, tipo, ay, no, me está esperando. Está digo, ¿qué, cuánto claro. tarda? Estoy tardando mucho. Sí, o sea, y después tenés al chabón, pero que es un seguridad, boluda, dale a muerte ahí esperándote en un café. Me mato, boluda. Yo me muero muerto. No, pero eso me parece un nivel de toxicidad que ya no sé. Es toxicidad. Sí, lo del chabón no lo sabemos, me da poco de pena. Cuando mostraste el video, Mommy ya no estaba, ¿no? No. Porque sospecho que Mommy por ahí le va a gustar. A Mommy por ahí le gusta eso. ¿Viste que es muy old school? Sí. Mostrémoselo y no le digamos nada a ver qué opina. Para, hagamos una cosa. Opinamos qué tierno. Todo, que es hagamos... un capo. Qué tierno, no decimos. El chabón es un tierno. Miren qué tierno. Ella va a opinar lo que todos opinen. Sí, no. Bueno, miren qué tierno el chabón. Mira esto, qué tierno. A ver si ella no, se aviva. Algunos digan qué tierno y otros digan, che, no. Raro. Algunos tipos decían, che, rari, pero digamos todo como... Dicen en el chat que Mommy estaba y dijo qué tierno. Ah. Mentira. En el chat dice. Bueno, el video lo vio. Ahora cuando llega, che... Ahora cuando llega le preguntamos. Bueno, pará, pero te voy a preguntar así. ¿Ya me viste el video del novio de la espera? Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Toda tóxica. Igual a ella siento que le gusta de verdad, ¿eh? No. Igual, perdón, si Mommy está cagando, viene media hora, ¿eh? ¿Por qué va tanto a cagar? ¿Por qué no cambia el ciclo de...? Me dijo que tiene el colon corto. No, tiene el colon corto. Pasa que ya se tomó un litro de agua, ¿entendés? No, pero tarda mucho, no sé si es medio. Se va con el celo, mirá. Ahí está. No. Sí, para mí. Ah, no, Marquito. No se olvide que comió. Que comió un chipá. O sea, todo lo que ella. Un chipá de que glute, es un hámster, boludo. Y literal. Sí. Sí, es un cobayo. Lo que no entiendo es por qué tarda tanto, que se le traba, que... No, a mí se queda scrolleando. No, de verdad. Se queda scrolleando, es gravísimo. ¿Se lleva el celu? Se lo llevó, sí. Nunca más se va a llevar el celular. Está haciendo sexting para mí, ¿eh? Sí. Se va a despegar. Ella dice, sí, bueno, pero viste que... Se está grabando la oruga. Sí. ¡No! La oruga. Ahí viene, mira. Bueno, entonces nada, eso. Me parece que es bastante... Sí. Claro. No sé, también puede ser... Sí, depende también cómo lo veas y depende del contexto. Yo siento que lo banco. Yo no lo haría, Yo lo banco. No. ¿La viste vos el video, Mami? Está peinándose. Y baby one more time. ¿Dónde? Me dijeron que, de verdad, que me tengo que estar peinando por lo que me hice en el color. Amigo, ¿qué te parece? ¿No es tierno? ¿Por el color se tiene que estar peinando el pelo? ¿Llegaste a ver el video, Momina? Sí. Divino, ¿no? Qué tierno, ¿no? Que la ¿qué te pareció? La no, es tierno una vez. Si me lo haces todos los días, ya sos un denso, anda a laburar. Tiene algo. Si lo hace todos los días... Sí, de nada. Es como un acto de amor. No, me quieren caer en la volteada. Ustedes se piensan que yo soy pelotuda. ¡Mommy! ¿Qué hace? ¡Baila! Bueno, sí, que... Bueno, si lo hace una vez, te gusta. Si lo hace una vez, me resulta retierno. Banco fuerte las demostraciones de pero, amor. Pero para el tierno que se quede las 3 horas parado bueno, ahí en la si puerta. Si lo hace una vez sola, me derrito. Yo ¿en directa, serio? ¿Qué? Salgo y directamente me derrito. Ah, viste, bueno, yo decía, para mí a Mommy le va a gustar. Sí, si lo hace una vez. Una vez. Si lo hace todos los días. ¿Y qué es lo que te derrite de la situación? Y no es lo mismo que se haya tomado un café y vuelva. El tiempo es lo más valioso que tenemos las personas. Pero entonces, él lo está perdiendo. Pero no es un tiempo compartido ese. Pero tampoco. Son medio egoístas ese tipo. Él lo está perdiendo así, el tiempo. Así. No, bueno, ya lo sé, pero si hace esa demostración de amor, de esperarte hasta que vos salgas para acompañarte y demás, una vez es un acto hermoso. Y yo me derrito y lo abrazo y le celebro. Pero pará, ¿te gustaría que te esperen en la puerta o puede ir a jugarse un billar, si quiere? No. No sé, bueno, si él eligió quedarse ahí parado en la puerta y fue su elección. No sé, yo una vuelta cuando hacía microteatro,
hice en un día como 7 funciones y mi expareja se quedó a las 7 funciones así. Y para mí... ¿Y cómo terminó esa relación? No. Igual, para. Igual ahí es distinto. Vos no podés ser así. Un límite, querido. Perdón. Es un día especial de funciones. No me parece distinto igual, perdón. Quedarte las 7 funciones en vez de eso es un boludo. ¿Estás totalmente al pedo o no tenés laburo? Chicos, son 7 funciones de 15 minutos, boludo. Claro, no son 3 horas. Encima está tomando bien abajo con gente. Es una función larga, está bien. Obvio, y a mí me da una ternura. Yo salí a actuar y lo veía él parado porque es un cuarto donde actuás en microteatro y... A mí me incomodaría. No, para perdón. Mí las demostraciones de amor son no, eso es lindo. Sobre es demostraciones cuando, de amor no hay nada escrito. Es lindo cuando estás actuando y hay alguien ahí que conoces y sabes que va. Sea sí. Una amistad, sea un... Como está bueno. Y pero todas las funciones. Bueno. Se renueva el microteatro, está ahí, chabón. Te juro. No. Tal vez todas las funciones llegan un momento. Yo me incomodaría. Sabía antes de los remates. Claro, boludo. Sí, dice, qué buena esta. Bueno, igual... Para mí sí, para mí es hermoso bien, eso. Bien. Sobre él, gustos él en el amor. Venía todas mis funciones y la Castro también venía y era como una demostración de amor desde otro lugar. Y para mí es re lindo y es re valioso. Bien. Como el interés y la demostración hacia el otro. No, ese gesto es re lindo, obvio. Gestos de amor que te derriten. No dejemos morir gestos, el romanticismo. Gestos gente. De amor que te derriten. Sí, porque por ahí hay gente que hay cosas que le gustan y a otras tipo que denso. Sí, la otra vez tuvimos una discusión con mis amigas del tema, me acabo de acordar. Que una decía que a ella, nosotros quedamos todas tipo, como que a ella no la conmovía ni le generaban cariño ni nada, que su pareja haga esfuerzos por ella. Le parecía una molestia, que ella no quería hacer esfuerzos por él, y que si él tenía que hacer esfuerzos por ella, le daba paja y no quería. Pero ponele, que definamos esfuerzos. Entonces, ¿qué por hacía ejemplo, esta pareja? No, boludeces como, si ella va a comer a la casa, él siempre tiene el agua que ella toma, ponele. Y ella dice, a mí... ¿Quién es? Justin Bieber, claro. Bien, toma, ¿qué agua bueno, toma? Bueno, no sé, claro. Dije agua por si agua. La gaseosa, claro, no como sé. Que cuida sus detalles. La gaseosa que ella toma. Y ella dice, yo llego y veo la gaseosa y me gusta, pero me da igual, tipo, si no está, voy y me la compro. Y de hecho, que él me la compre, me pone en un lugar a mí de yo tener que responder. Yo digo, bueno, pero mira, de eso está una pareja, claro. Yo pensaba. Y ella dice, sí, pero para mí esos esfuerzos me dan igual. No me interesa recibirlos y tampoco me interesa darlos. Tiene un punto. Pero el chabón que le compra el agua. Horror, pero para. Pero el chabón le compra el agua y le exige a ella también o lo hace. Ah, entonces que disfrute bueno, esto. Pero tiene un punto, como, porque me estás obligando. Ella se siente. Me estás obligando. Se siente después como en la posición de tener que hacer lo mismo. Sí, claro. Sí, como, y no solo eso, no es que abre la heladera y dice, ay, qué amor, me compro el agua. Por ahí la coca que el chabón, la galleta que el chabón no toma y solamente la compra cuando sabe que ella va, ¿entendés? Como que no la conmueve, no le da cariño eso. Tipo, bueno, si no la compra, voy y la compro yo. Como gestos que le da igual, tipo, a mí me enternece. Está bien, gestos que te derriten. A mí esos detalles me encantan. Bueno, vos sos detallista, te gusta todo. Ah, amo el detalle. Amo. Como, no me interesa que sea algo enorme. Son pequeñas cosas y es como, es eso. Sí, está bueno. Es lo sutil. 11-54-74-0668. Gestos que te derriten. No, sí. Que pensás realmente en el otro. Yo conté que una vuelta tuve un novio que me regaló algo que a él le gustaba y que a mí no, entonces me dijo... Para mi cumpleaños, ¿eh? Me dijo, lo que pasa es que quiero que te guste de alguna manera. Y es, flaco, regálame algo que a mí me gusta. Es como el que para el día de la madre regala una plancha. Claro. Sí. Ese. Bueno, eso lo detesto. Una vez tenía una pareja, igual nada, un divino, ¿no? El gesto, pero a mí me encantaba un perfume. A mí me encantaba el amor-amor. Me lo regaló, pero la versión fucsia. A mí me gusta el rojo, que es el clásico, ¿me entendés? Como, ¿por qué me...? Sí, bueno, te regalé el amor-amor, pero le quise poner como un detalle distinto. Quise innovar. No me gustó. Bueno, pero eso no es otra cosa. Quizá habrá dicho, le doy una vueltita de tuerca. Claro, para ser un poquito más original. Otra cosa es que te regale. No me gustó. No me gustó. Yo me mato. Pero eso no de chabón. Era lo que quería. Prefiero que me regales otra cosa, entonces. ¿Para qué me vas a regalar ese, pero el distinto? Yo me mato si soy ese chabón. Miren, perdón, está mal lo que te pasó. ¿Se lo dijiste? No, jamás se lo dije. Pero la fragancia no me gustó. Y van a cambiarlo. No, pero él me regaló eso distintivo, entonces yo me voy a dejar ese distintivo porque él me quería regalar ese. Pero que hay gente que le parece de mala educación cambiar el regalo. ¡Voy a cambiar el regalo! Vamos a cambiar los regalos, pero él se hubiera enojado, entonces no lo hice. Hay gente que dice, mi viejo todavía se enojó. ¿Lo cambias? Yo me ofendo igual. Bueno, no se va a cambiar. Yo tampoco me ofendo. ¿Te ofendés porque cambia un regalo? Sí, es para mí el regalo. Claro. Para eso, pedime la plata y te doy la plata, la concha de tu madre. Yo no me ofendo, pero si no te gusta, me pongo mal. No me ofendo, cambialo. Eso es ego. Porque vos decís, tipo, te elegí algo re canché, no sé qué, no me gustó.
¿Cómo no te gustó lo que yo te elegí? Obvio. ¿Es eso? Obvio. ¿Es eso? Si no te doy la plata, boludo, y anda a comprarte lo que quieras. Nah. Igual, dame la guita. Yo lo cambio. Es como lo que van a regalar en gift card. Dale, pensala un poquito, boludo. Vale, sí, a mí no. Ustedes son de sorprender cuando están en... A mí las sorpresas, no hay nada que me guste más que la otra persona me sorprenda. Yo he caído con una caja de pizza y la abrí y estaba mi chota saliendo ahí. ¿Ese tipo de sorpresa? El tipo sorpresa. Yo una vuelta a mi ex... Calamari. Pepperoni. Ah, anchoita. Margarita. Una vuelta a mi expareja le dije si me llevaba a hacer una conducción a un lugar lejano que yo tenía que conducir. Y que me esperé 3 horas de la noche. Y era un tratamiento de conducto. Y le compré un bolso con todos ropa que a él, de una marca que a él le gustaba, no sé qué. Y cuando llegamos, era como una estancia espectacular y le dije, no tengo que conducir nada, vamos a pasar el fin de semana acá. Oh. Abrí el baúl del auto, le saqué el bolso con todo. ¡Oh, buen regalo! Mami, sí. ¿Quién era la persona? Mi ex. ¿Y qué pasó al final? Tenía razón. La música. Bam, bam, bam. ¿Y cómo terminó esa pareja? Esa. Aparte de esa, se la estás jugando seguido, porque ya le jugaste la del colegio también. Sí. Si no me cambiás, voy a repetir. Si no me cambiás, ¿qué pasó? No terminó. Basta, no le puedes esa. Sí. Che, ¿están llegando audios, Cami, de gestos que te derriten? Cami, ¿están llegando audios de gestos que te derriten? Sí. ¿Están llegando audios de gestos que te derriten? Perfecto. Che, hoy es 23. ¿Y qué? ¿En qué deportista piensan si digo 23? El Tato Filiol. En Michael Jordan. No, el Pato Filiol usaba las 5. En Michael Jordan. Ah. ¿23? ¿Quién más? ¿No hay números que les hacen pensar en personas que lo marcaron los deportistas? Beckham era el 7 en el Manchester. No, y en el... ¿Cómo usaba? Che, para, ¿es verdad lo de Jordan? Sí, Michael Jordan, el 23. ¿Le pegaste? Le pegué. Mirá vos. No sé, el 10 es Maradona. Sí. El 10 de Boca es Riquelme. Ah. El 9 de Boca es Palermo. Beckham, el 23 en el Real Madrid, me ahí parece. Está. El 7. Mirá. El 7 Cristiano Ronaldo, históricamente. Ah. Sí. Y el 7 en Boca, Guillermo Arroz Esqueloto. Ah. Y el 7. El 14 en Boca, Rodrigo Palacio. Sí. ¿El 11? ¿El 11 en dónde? No sé, si te digo 11, ¿en qué pensás? Si me decís 11. Forlán. No, Forlán no. Tenía la 11. 7 o 9 usaba Forlán. 7 tenía el Chino Recoba. El 10 usaba Recoba. ¿Y el Chino Recoba? No, el Chino Recoba usaba. Bueno, depende en dónde. ¿Di María cuál usa? El 20. ¿Di María? Di María usa el 11. Ah, ahí está. El 7 Beckham. El 7 Beckham. Pero bueno, está buenísimo. Perdón. Y el Pulpo. La gente que llegó es de Sporting. ¿Y esos regalos son para nosotros? ¿Y los van a ingresar ustedes? Ay, a ver, sí. Que los ingresen, por favor. Ingrésenlos, por favor. Ingresen nuestros regalitos. Amo que me regalen. Entren. ¿Son regalos para nosotros estos? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Para todos! ¡Uy, qué genio! ¿Cómo te llamas? Sol, gracias, Sol, de Sporting. Ah, ¿eligieron para cada uno o no? Mientras que Sol reparte, te digo que Sporting es la tienda de deportes donde vas a conseguir eso que estás buscando. Ropa, calzado y accesorios para potenciar tu rendimiento con la mejor tecnología. Puedes encontrarlos en sus locales en más de 11 provincias. ¿Están, Sol? Hola, Sol. ¿Cómo Sol? Para. ¿Cómo? Tenemos 2 locales físicos y tenemos el e-commerce también. Pueden encontrarnos y acá en Buenos Aires, en Alto Palermo y en Unicenter. ¿Y si preferís comprar online? También, sporting.com.ar. ¿Y podés hacerlo con envíos a todo el país o no? Sí, muy del Pulpo esa, ¿eh? Esta para el Pulpo. Muy del Pulpo. Para el Pulpo. Vale. Reconta. Escuchen la bomba, es que ahora mismo hay ofertas imperdibles por el Black Friday. Entren a www.sporting.com.ar. Sporting, ¿el deporte? Te hace bien. ¡Vamos! Me echaré un laburo, pero es de sella. ¿Esto es para mí o es erróneo? ¿O es Renico? Es Renico esa. Uy, qué linda. Esa es muy bonita. Es rosita, ¿eh? Para la playa. Siento que podrías usarla. Sí, sí, obvio. Sí. Para la playa. Me invito a la playa. No traje la malla. Si me pongo esta malla y la camisa que tengo, estoy para ir a veranear a Punta del Este. Sí. Sí, tipo, bueno. Muy ready. Che, gracias a la gente de Sporting. Me encanta que venga la gente de la marca acá a hacer el chivo conmigo. Sí, increíble aparte con mallitas, hermoso. Me encanta que venga la gente de la marca acá a hacer el chivo conmigo, ¿eh? Hermoso. También, Anuel. Che, gracias. Vamos. Anuel. Sporting. Anuel.
Hermoso, gracias. 11-54-74-06-68. Hola. Ahí voy, voy. Se me cae todo. Voy. Está viendo los regalos. No. Buen día, loquitos. Buen día. Algo que me encanta, que me derrite. ¿Qué? Sería que me traigan algo en cualquier momento, pero me digan, vi esto y me acordé de vos. Ay, por sí. Más pavada que sea. Me encanta hacer eso. El hecho de que se hayan acordado de mí y me hayan tenido el tiempo de decir, che, le voy a comprar esto, le voy a llevar esto, o le voy a regalar esto, ya es un montón para mí. Me encanta. Sí, espectacular. Sea lo que sea, sí. Y me gusta hacerlo. Pará, y si no está, y si no tiene nada que ver con vos, como que pifió totalmente, tío, che, me acordé de vos y te compré un rollo de cocina. Es una forma de decir. Y el rollo de cocina no te gustó y no tiene nada que ver a vos. Me mato. Digo, la voy a caretear. Yo me río. Pero, qué paja. Claro, yo me río. Está bueno cuando machea, cuando tiene que ver con vos. Digo, que traiga una pelota a mí, si una persona que quiero una vez random me dice, pensé en vos y te traje esto, y es tipo, esto y no tiene nada que ver conmigo, del día, ah, qué lindo, listo. No, pero hay que decirlo. Hay personas que sistemáticamente te hacen eso. Pero no que pensemos, tipo, Navidad, tu cumpleaños, año nuevo, te regalan, tipo, ay, es el cumple de Val. Ah, perfecto. Esta servilleta, como viste, como para llevar algo y te das cuenta. No, eso me indigna, me indigna. Es verdad. Es muy feo eso. Para mí igual hay que decirlo, ¿eh? Si pasa si que ahí siento que lo estás haciendo más por la obligación de que tenés que dar un regalo que te nació de llevarle algo. Ahí te, no sé. Sí. No fue un gesto de amor porque no es ni chongo, ni pareja, ni nada. Pero estábamos en una previa. Y nada, comenté que me gustaba un libro. Y fue y lo compró. Tipo, lo pidió esa misma noche. Fue como, chabón, qué hombre. Ah, bueno, entonces sí fue un gesto de amor. No necesitas ser novia, amiga o tener algún tipo de estructura vincular para hacer tener algún gesto ante lo otro mal. Ahora que estuve en Barcelona, era mi amigo de allá. Pasamos por un local así y su mujer pasa y dice, ay, qué lindo esto, no sé qué. Pasa y mi amigo le saca una foto y me dice, sacando fotitos porque ella piensa que no se lo voy a regalar y capaz cuando no tengo ni idea voy y le compro. Está bien, está bien. ¡Un divino! Hay que estar muy atento. Hay que estar muy atento constantemente a esas cosas. Muy bien estuviste. Sí, muy bien. Qué lindo. Bueno, a mí me... ¿Vos apagaste el aire? Un poquito. Ya lo prendo. Está anotando. Bueno, ya lo prendo. Con mi ex viajamos a Los Ángeles, hicimos con el motorhome toda la costa oeste, no sé qué. ¿El motorhome? En motorhome, sí. Y en familia, con Juli, hijo de él, todos. Claro. Entonces un día me dicen, estaban todos complotados, me dicen, mami, vamos a ir a un shopping que a vos te va a re gustar, pero arreglate, me dice, porque... ¿Arreglate para ir a un shopping? Sí, me dijo, porque está bueno para sacarse fotos y demás. Entonces yo me arreglé, nada, como para ir al shopping. Y cuando llego, era que nos casábamos en Las Vegas. Tengo el video ese y yo... No entiendo por qué. Tipo, me reemocioné y al toque digo, ¿cuánto sale este chiste? Y en ese momento el dólar se había ido a 40. Digo, rajemos de acá. Digo, rajemos. Disfrutá, la concha de tu madre. Disfrutá, te estás casando, no hagas las cuentas. Y nos casamos. Nos casamos en Las Vegas. Qué bueno. ¿Y lindo, mami? Sí, fue re lindo. ¿Y cómo terminó todo? No. Gaspi. Ay, ¿quieren que se los muestre? No sé si estamos mostrando. O sea, me encantaría verlo, pero... Pero no. La verdad no me gustaría verlo. No. Me aburriría. No. ¡Vamos a un audio! Lo odio. Prende el aire, mami. Sí. Algo que me derrite es cuando saben que tengo partido. ¿Estás jalando bajo el agua, no, tío? A ver. Ya lo quito, como nadie. Algo que me derrite es cuando saben que tengo un partido de fútbol importante... Y siempre publico en dónde se juega y en qué hora yo es. Y sin avisarme ni nada, caen a verme el hinchado. No, me pone el orto este audio, perdón. No puedo seguir. Se entendió y estuvo bien. Ella dice que cada vez que juega un partido importante o algo, publica en dónde juega y qué hora es. Y el chabón le cae de sorpresa. Sí. Igual, ¿cuál es esa de publicar en historia? ¿Dónde jugar? Solo para el chabón, mandáselo por privado. Bueno. ¿A quién le importa? A menos que juegue, no sé, en la selección. Pobre, capaz está en el laburo y hablaba bajito. Pero ¿entendés? Hablaba lento y bajito. Se ponía nerviosa. Odiábamos a todos, ¿viste? Pero todo que se ve chiso, esa mierda. Un acto que me derrite es el hecho de que te esperen con algo preparado.
vas a merendar y te esperan con la merienda, la mesa, todo listo sea, o ir a cenar y que te esperen con todo preparado, esperándote. No me molesta que no lo hagan, pero sí, valoro un montón y me derrite que lo hagan. Hermoso. El pulpo. ¿Qué? No, no, abrí, la para mí. ¿Qué? Y no sirve, mijo. No. ¿Soy Pónchame. Yo? ¿Soy yo, hijo? ¿Vos haces eso? Yo, eso me digo. Pero que sí, que eso lo hace para venderse, hizo, ¿no? Hizo así, mirá. Obvio. Yo dije, sí, me encanta. Y me hizo... No entiendo, pulpo. Como que él hace eso. Esto lo está aprovechando para venderse, ¿no? Claramente. Sí, sí. Él es una persona muy atenta y... le creo que haga eso. Chicos, me está bajando data. ¿Entienden que hace unos días el pulpo viene laburando esto? Hay alguien particular que está mirando el programa, que el pulpo le gusta y él se está vendiendo para esa persona. ¿Y sabés lo que está haciendo? Viene dirigido desde el principio del programa para una sola persona. Entre más de nosotros. ¿Y sabés lo que está haciendo, Flor? Lo que hace el típico amigo cuando se está enganchando con alguien. Le tira barro al resto. Y hoy vengo guardando a mí. El típico amigo. No vayas a hacer cosas que esa amiguita te empiece a mirar a vos. No, porque está mirando el programa, lo ve a todos. Y aparte hoy ya fue para la... Hoy quiso derribar la torre principal. Sí. Hoy fue por la base. Por la base. Sí, sí, sí. Aparte, vieron que me pegó sin pelota. Sí, sí, porque arrancó el programa, me puso en un 10. Bueno, la primera piña siempre es la más importante. Pero yo no sabía que estábamos arriba de un ring. Bueno, pero necesita bajar el que pega primero, pega dos veces. Pero boludo, avísame. Y yo juego para vos, no pasa nada, me hago todo. Ah, pero no, porque es más fuerte que vos. No, porque es más fuerte que vos. Vos la querés toda para vos. La querés toda para vos, que te enterás con la del pulpo y vas ahí, tac, y le mordes el cuello. Se pone a cabecear. Ya lo hizo, tiró el pulpo. ¿Ya lo hizo? Alguien tiene un resentimiento. Pinamar. Casi un año del evento. Pulpo, escuchame, pulpo. Escuchame, pulpo. Este año se lo haces vos, hijo de puta. Este año se lo haces vos. Nico va a estar laburando una piba, vas a aparecer vos y la agarrás de la manita y te la llevas. Sí, pero paren, hubo un revance, porque hasta el momento el pulpo no lo aceptaba. Decía, no, están exagerando, son ustedes. Y nosotros le... Ahora se empoderó. Se empoderó y se hace cargo. Todos sabemos. Chicos, cuando hablamos del tema, yo tengo la noche acá, tipo... Yo sé quién. ¿Sabés quién es? ¿Sabemos quién es? Obvio, sí. Muchachos, hasta acá llegó la ciudad. Pon un audio, dale. Basta. Pon un audio. Esto. Me gustaría que Gasti lo levante a Upa al pulpo porque Gasti recién. Papi. Gasti, que lo levante acá como cuando se pierden los chicos en la playa y todos aplaudiendo. Porque cuando recién todos estábamos aplaudiendo al pulpo, me dio esa imagen, como el pulpo buscando novia. ¿Otra vez mandándole a la gente a hacer cosas? ¿Eh? ¿Estás? ¿Otra vez estás mandándole? Quiero que Gasti lo agarre al pulpo y lo suba a nosotros. ¿Qué me ha dicho otra vez? Otra vez quería que Flor imite a no sé qué. Ayer quería que Flor haga no sé qué baile. ¿Qué le pasa? Le hizo cantar. Bueno, saco una. Se la hizo cantar. Y otro día con el tema de eso. Ahora que un tema cada uno. Que el tema ahora que lo haga cada uno. Chicos, perdón, ayer hubo un momento donde una manito levanto y un silencio. Bueno, se me vienen imágenes a la cabeza y dije, qué lindo sería verlo. ¿No sabes qué quilombo que das? Nah. Y lo agarro. No, sí. Pulpo, es un quilombo. Lo subimos, dice. Hola, ¿cómo están? Algo que me derrite de amor es cuando le cuento a alguna persona, tal vez un poco la vara baja, ¿no? Pero le cuento algo que me encanta a una persona que me interesa mucho y por ahí esa persona no tiene ni idea del tema, pero aún así me sigue mucho la conversación, me la rema, se interesa, me pregunta. Eso me parece clave y me derrite de amor. Pulpo, una boludez, pero que para mí es un montón. ¿Cómo? Que baja hasta la vara. Está baja. No, está bien. Que se interese por la charla. Sí, aunque te chupa un huevo. No, ¿saben qué es lindo? Cuando vos le contás algo a alguien, por ejemplo, no sé, no, porque yo me iba a hacer un estudio, no sé qué, y la persona se acuerda. Como si, tipo, che, ni en pedo se iba a acordar de esto. Y tipo, che, no, quería saber cómo te había ido en el estudio que me contaste. Eso a mí me mata. Sí. Cuando sabes que se quedó como pensando, o sea, está pendiente de verdad lo que le contaste, ¿entendés? Sí. Y como que... O si no, lo hace para demostrarte que te escuchó y que está presente también, ¿entendés? Pero eso es lo lindo, por eso. Sí. Pero cuando te mandan algo, no sé, che, ¿cómo está tu vieja? Me habías contado que se había enfermado. Eso me mata. Que no muera el romanticismo. Igual. No. Mi novio lo que hizo, por ejemplo, para el día de la primavera, viste que se regalan las flores amarillas y qué sé yo, como sabe que no me gustan el típico ramo de flores,
fue al vivero y me compró un girasol, una planta, en una maceta. Qué lindo el girasol. Ay, ese... en el mismo ahí. Una verga. ¿Cuál es el filtro? Cami, los audios. Yo le regalo las típicas flores, le regalo una maceta. Una verga, Cami. Una verga el filtro. No. Y además que te regalen un girasol, me pego un tiro en la cara. A ver, pone otro. Para que me puse algo. Que te reviene una conversación, o que si no te gustan las flores, no te regalen flores. O sea, es re lindo igual, está bueno, pero vale, yo creo que tenemos que entre todos ayudarnos a que los estándares suban un poco. Yo, por ejemplo, no me quiero hacer el pulpo, pero por ejemplo, yo cuando grababa con Tony, yo estaba totalmente la chota, ¿no? Pero yo igual soy muy de la sorpresa, de esto y lo otro. Tony era protagonista, entonces novela, polka, no tenía tiempo de nada. Entonces yo me llevé al camarín que yo no lo compartía con Tony, me llevé el Nespresso. Entonces yo, cuando él entre escena a escena, tipo, yo le dejaba en el camarín, tipo, unos panquequitos con mantequilla de maní, frutitos secos, un café hecho con lechita de almendra y todo. Y él cuando se iba a cambiar, tenía la coleta con la paté. Como que esos gestos, no sé, como que yo sabía que no podía desayunar también. Y él, aparte a mí me encanta, yo obviamente soy recursi, ¿no? Pero yo se lo dejaba todo escondido, todo preparado. Y cuando él entraba, veía eso, iba al camarín de al lado y me hacía... Che, otro gesto hermoso, en pareja. Te vas a dormir y pones a tu novia en la cama, te metes. De nudita. ¿Cómo? ¿Está bien o no lo que digo, no? ¿Eso te parece un gesto romántico? Igual, sí, porque es como, a ver, te metes en la cama. ¡Uy! Opa. Hay una concha. Es como que se espere de, como que si sabes que vas a venir después, que esté desnuda. Sí, no es lindo, dale. Perdón, ¿cómo dijiste? Ahora solo estoy imaginando a Katy desnuda en posición fetal y vos apoyándola en tu cama, tapado. Es como que ponele, estás en pareja y tu novia ya se fue a dormir y vos estás haciendo las cosas, te vas al baño, te lavas los dientes, así que te metes en la cama y estás tipo, ¿abrí la cama? Desnudita. Uy, una vulva. No. No es lindo. La cara de... Va a pasar. Entiendo el punto. Y como... De un gesto ahí como... No. Sí, está bien. ¡Me banca! No, está bien. Yo banco. No, eso, no es realidad. Estoy gesto cuando estás yendo, por ejemplo, por la ruta y te empiezan a petear ahí en medio del auto. No. Es un realidad gesto, boludo. ¡Ay, qué gestazo! A mí, ahí me derrito. Me le derrito en la boca. No. Es la chota. Habana con la depresión tomada, un día un chico, no sé si me está bien lo que dije. Bueno, ya está. Bueno, no es Vane, es Fanen. Le regaló. Pame. Es nave. Le regaló una vuelta en helicóptero. Ah, lindo. Uy, qué hermoso. Cheto. Muy lindo. ¿Te acordás a Mitch? Sí. Ah, le dije a Mitch. Ah, sigue enojado. Sigue enojado. Sigue enojado. Era un hombre. Buenas, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo fue Nachito ese viaje? Buenas, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo fue Nachito ese viaje? Para. ¿Vieron? ¿Se acuerdan del muñeco ese que es una caja que gira así el payaso? Gira, tío, ting, 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 ting. Buenas, chicos. Para, Nacho, ¿te preguntó algo? Sí, ponelo, a ver, poné. Buenas, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo fue? Buenas, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo fue Nachito ese viaje? Re bien, gracias, loquita, gracias. Qué bueno, qué bueno. A mí hoy en día lo que me derrite es llegar a mi casa y tener los platos limpios, capaz la ropa tendida, cosas de casa que cuando está mi novio las puedo hacer tranquilamente y me ayuda a que yo llegue del trabajo y esté tranqui. Vara baja. No, no me parece vara baja. Cuando te vas tal vez al laburo. Si está tu novio en tu casa, están los platos sucios y vos llegas, estás contenta, pero lavó, vara baja. No, altísima. Es una paja lavar los platos. Pero ¿y por qué? O sea, que lo tenés que lavar. ¿Lo tiene que lavar ella cuando llega? Perdón, ella dijo, me ayuda. Para. El chabón está en la casa. Ella está afuera. Vuelve tarde. ¿Por qué no está? Lavó los platos, chicos. Vara bajísima. No, pero para. Estamos hablando de que viven separados. Una vez, tal vez vivís separado. No, a mí me gusta. Claro, viví separado. Capaz llego y no sé, no tiene. No tiene por qué tener el gesto y me hizo la cama y dejó todo prolijito y demás. Eso me parece hermoso. Para. Que ordenar todo. No, y una vez me hicieron. Bueno, una vez
Una vez me pasó eso, re lindo. Yo soy un desastre, mal. Ayer le mostré fotos a las pibas de cómo vivo. Yo cuenten cómo vivo. Vamos, te ayudo, porque no puedes estar viviendo. Yo soy muy desordenada. No puedo. O sea, realmente. Vamos, Leo, te ayudo. Me mato. Dice, no, es que está muy desordenado. Justamente por eso necesitas ayuda. Tipo, vamos, yo le dije, te entraron ladrones, boluda. Te dieron vuelta a la casa. Igual sí. Pero. Igual sí. Está todo desordenado. Y bueno, una vez me acuerdo que estaba con mucho laburo, mucha cosa y demás. Y llegué a mi casa y me habían tipo ordenado toda mi casa y me habían dejado unas flores. O esos gestos tipo, también tenía un laburo que me ponía muy nerviosa. Re. Como ese tipo de gestos me parece clave donde te aliviana un poco la rutina, bueno, ¿viste? Sí. O tenía un laburo que me ponía re nerviosa y llegué y había un re ramo de flores en el camarín. Como ese tipo de gestos. Esas cosas re para mí, pero ponele. De un gesto en particular, de ordenar todo o algo, una cosa en particular y todo, es re lindo. Yo, me encanta. Y aparte el orden, la limpieza es cariño. Pero si estamos medio juntos, estás en mi casa, yo me fui a laburar, vos estás al pedo y quedaron platos sucios y vuelvo y no los lavaste, yo coincido con... No me voy a enojar, pero digo, no me pongo chocha de que claro, lavaste los platos. No. A ver, no, estamos hablando de gestos que te derriten, pero boluda. Pero sí, tipo, si ordenás todo, dejás todo lindo, como claro. Un gesto pensando en el otro, eso sí. Yo una vuelta me regaló, bueno, todo lo que voy a contar, porque éramos extremadamente románticos y extremadamente de sorprendernos todo el tiempo. ¿Por qué se mira mal? Y un día esto no les va a gustar seguramente, me regaló unas zapatillas y regaló un rastreador. y en la plantilla me puso te amo. ¿En la plantilla de qué? ¿Zapatilla? La zapatilla. Tu historia era. A ver, no entiendo. Empiezo a hacer tapping con un tramontina. O sea, literal. O sea, si me ¿qué? ¿Quién es Woody, boludo? ¿Quién es Andy? No entiendo. Te pone te amo en la zapatilla. ¿Qué es eso? Lo más tóxico que vi en mi vida. O sea. La plantilla con marcador. Me puso T en la del lado derecho. Amo. Me rebano las pelotas. Sí, sí. O sea, me parece que en el lado izquierdo puso T. Me giroteó el orto y metió el alcohol. Pues si no sería amo T. Bueno. Che, ¿se acuerdan lo que jugamos en Uruguay con Smirnoff? Que todos le hacíamos preguntas a Mommy. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, la gente de Smirnoff quiere la revancha para que hoy Mommy elija a quién se le hace el bombardeo de nosotros cuatro. Para los que no se acuerdan, en el programa que hicimos en Uruguay, Mommy fue la seleccionada por el público para que le hagamos durante un minuto preguntas que solo pudo responder por sí o por no. Así que esta vez los amigos de Smirnoff te escucharon, Mommy, y te dejaron que nos hagas el bombardeo a alguno de nosotros cuatro. Vos mismo vas a elegir a quién. ¿Están los productos de Smirnoff ahí? Sí, está acá, claro. Por supuesto. Me parece que la tiene regaladísima, Mommy. Muéstralas porque no se ven. Olvídate, la venganza es el placer de los dioses. Sí, las latitas estas son bárbaras. Para la playa. Soy muy fan de Smirnoff Ice. Para la playa es bárbara. Bien frío. Qué bien. Gracias a la gente de Smirnoff. Bueno. Che, la latita esta para la playa es bárbara para el verano, ¿eh? Sí, ya viene mezcladita y mal. Está para tomar. Mal. Bien, y es mommy. Hermosa aparte. Esta rosita me encanta. Bueno, mami, dale. Bueno, la venganza es el placer de los dioses. Y en este caso, una persona que me cae muy mal, que lamento muchísimo, que se ha sentado se a mí. ¿Se está animando con un peine de las uñas? Derecha. Voy a elegir al señor Santiago Talledo. Yo te digo una cosa nada más. Vos tenés cuidado. Amenaza ya, vos no. Vos tenés cuidado. Es no da amenazar. Porque se te vuelve todo en tu contra, ¿o no? Vos tenés cuidado porque... Bueno. Vos me estás... De a poquito me estás hundiendo. Todo lo que me alzaste en algún momento mami. La hundió. Hacelo mierda. No, todos somos. ¿No? Sí, pero arrancamos, Mommy. Ok. Tres. Son preguntas que tienes que responder por sí o por no, sí o no. Dale. Paren que pongo el cronómetro. Y va. 3, 2, 1. No, no, dale. 3, 2, 1. Sí, sí, sí. No. 3, 2, 1. Sí, dame sin asco. Dame sin asco. Van todos, ¿eh? Sí. 3, 2, 1. Ya. ¿Te chapaste a Rodrigo Guirao Díaz? No. A ver, vamos. Dale. ¿Te calienta alguien del uso? Sí. Dale. Ay, no sé. No, dale. ¿Tuviste sexo en las últimas dos semanas? Sí. ¿Pulpo? Estoy contando. Puta, que ¿Valen? ¿Te calientan dos del uso? ¿Se harías un trío con dos personas del uso? Sí. ¿Cogerías con alguien que está en ese estudio ahora? ¿Ahora? No. ¡Ay! ¡Dale! ¡Ay, no lo puedo creer!
Te la de picante al final. Bastante cagona. Mami, dalo todo. Uy, te está picanteando. La verdad. ¿Garchaste con alguien del USU? No. Nacho. ¿Mentiste alguna vez? Uy, pero no, ¿sí? No te tocábamos. Sí, dice. Yo tengo una. ¿Crees que harías un buen mix con alguien de este estudio para estar en la cama? Sí. ¿Con quién de acá crees que cogerías bien? No, por sí o por no. ¿Sentís que alguien de acá, si le avanzás a una persona heterosexual de acá, si avanzás por ahí agarra? Sí. ¿Quién? Wow. ¿Sentís que si avanzás con Gaspi agarra? No. ¿Mentiste en todo este juego? Sí. Tiempo. Bien, gracias a la gente de Smirnoff, que sabe que cuando nos mezclamos pasan cosas increíbles. Justo con la pregunta que le iban a Santi. Por eso con Smirnoff mezclados somos más, amigos. Gracias a Smirnoff. Para este verano la latita mezclada de Smirnoff es bárbara. Che, en un ratito Fer Vázquez aquí con el renacimiento de la cumbia cheta. Recién en el pase hice una... hice una comparación con la política argentina. Dije que el RKT y la cumbia cheta son como Milei y Bullrich contra la electrónica, que sería Massa. Se están aliando para que este verano se lo coman crudos. ¿Entendés? Quieren derrotar a la electrónica y yo soy un embanderado de eso. Yo quiero que se ponga de moda la cumbia cheta. ¿Que no entendiste la analogía? Sí, la entendí, pero estoy entendiendo porque la electrónica los va a comer crudos. No, vos estás loco. Vos Fer Vázquez acá, el emblema de la cumbia cheta. Y la electrónica se va a comer crudos. Igual esto es una guerra que puse yo, no puso él. Pero para mí es así, loco. Quiero que la cumbia cheta se lo coma crudo este verano de electrónica. Y Fer Vázquez es el emblema de la cumbia cheta y va a estar acá contándonos sobre cumbia cheta, el tema pero nuevo. ¿Y va a estar, que lo va a cantar también o no? Perdón, es cumbia pop el género, ¿no? Cumbia cheta el nombre. Okay, el nombre es cumbia cheta. ¿Él es cheto? Él inventó el género. Y vamos a preguntarle. Por ahí es cheto, ¿no? Qué sé yo. Preguntaremos. Por ahí es cheto. ¿Qué cosa? Por ahí es cheto. Sí, por ahí, es verdad. Che, pero tenemos Luzu Kids para ver de esta semana. No, hablando de cheta, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Lo vamos a tener. ¿Lo vamos a tener? ¿En qué momento? ¿Mañana? No, ahora breve. Che, hablando de cheta, en este capítulo hay una nena que sabía imitar bien las caras de chetas. ¿Cómo es? Es bárbaro. Es bárbaro. Le decía cara de cheta y lo hacía muy bien. Era bárbaro. ¿Cómo será la cara de cheta? En un rato lo vamos a tener. En un minuto, perdón. Vos, mami, ¿cómo sería para vos la cara de cheta? No. Pero la tuya esa, mami. Ah. Cara de los Carpentieri. ¿Cara de los Carpentieri? Lucy te decía, tengo cuatro baños, la habitación lo sabés toda la... ¿Pero qué, rusa? No, ¿tengo cuatro baños? O gangosa. Estana. Entonces, la tele toda grande, con todo un piso en el playroom. Te decía, siempre tenía cuatro baños ella, la Carpentieri. cara de la Carpentieri, cheta de la Lucy. Ah, ¿esa para la cara de cheta? ¿Para vos, para Nachito? Está rara. Me gusta. Está rara, me gusta. ¿Flor? Se te nota, Lanús. No, pará, estaba. Y salía bien a Barbie Bernal, ¿se acuerdan? Como... La cara de cheta le salía bien a Barbie. Está tan del orto, está bien, ¿eh? Ah, me gusta. Sí, es del orto, está bien. Pendeja cheta. Sí, están del orto. ¿Bolico? Está bien. Sí, re. Pará, dejá ahí. Viene alguien que te cae bien. Uy, sí. Es menos, la cheta es menos. Viene alguien que te cae mal. El último que está estuvo bueno. El último que está medio. Uy, sí. ¡Uy! Y la mirada con la amiga de forra. ¡Sí! Sí. Era muy Antonella todo, muy Antonella. Muy Antonella. Mal. Ay, Dios. No sé cómo es cara de cheto. A ver cómo es cara de cheto. Por favor, Nico, a ver. Es que la verdad que... A ver. No, cara de cheto no de boludo. La cara de Valen preocupada. Es Nacho hablando. Ratón, no entiendo. No. ¿Qué? Como un no. No sé. Es el Grinch. No sé. ¿Cómo es un cheto, Santi? Perfecto, ahí está, le salió. No. ¿Cara de cheto?
No, sí. Medio como... Uy, uy, uy. Es él, chicos. Es él. Es él. Es él en las fotos de Instagram. Es él. Miren el Luzu Kiss de esta semana y a la vuelta Fer Vázquez acá contándonos de la cumbia. Chet, y vamos a escuchar el tema en exclusiva. Miren qué divertido los nenes. Así parezco todo un gamer. ¡Hola, niños! ¡Hola! Soy un gamer, chicos. ¡Sí! ¡Ah, wey! Sí, estoy en el cielo. ¡Sí! Nico, quieto. Vení. Necesitamos a Nico quieto. A Nico ochiato. ¡Hola! ¡Está acá! ¡Hola! Acá estoy. Hola. ¡Hola! ¡Sí! ¿Cómo andan? Ahí está. ¿Bien? Bien. ¿Están contentos de estar acá? Sí. ¡Qué bueno! Muy bien. ¡Qué grande! ¿Quién está soplando al micrófono? ¿Fueron ustedes? ¡No! ¿Fueron ellas? ¡No! ¿Fuiste vos? Sí, fue él. Bien, me gusta que no miente. Estamos bien. Che, ¿usted? Sí, pero ¿no viste algo? ¿Qué? ¿Quién es? Se llama Juanita. ¿Es una oveja? Un corderito. ¡Es bebé! Ok. Las ovejas se llaman cuando son grandes y los corderitos se llaman cuando son chiquitos. Ah, no sabía yo. ¿Usted se llama Manuel? Sí. ¿Manuel García Díaz? Sí. ¿Usted tiene 5 años? Sí. 5 años, es un tipo grande ya usted. Sí. Medio. ¿Se considera grande ya? Sí, obvio. Un señor grande, claro. ¿Su comida favorita son las papitas con quesito derretido? Sí. Ah. ¿De grande le gustaría ser músico y pintor? Sí. Qué groso. ¿Músico que le gustaría cantar? Sí. ¿Canta? Obvio. ¿Qué cantás? Muchas cosas. ¿Querés cantar algo ahora? No sé. ¿Ahora? No sé. ¿Y ahora? No sé. ¿Y en un rato? ¿Y ahora? No sé. Bueno. No, ¿sí o no? No. ¿Cuál es tu canción favorita? Ni idea, perfecto. ¿Quién es Aislinn? Usted, Aislinn Becker. Sí. Aislinn tiene 7 años. Sí. Es una chica grande ya, ¿no? Sí. Sí, claro. Está en segundo. Está en segundo grado, ya es alguien mayor. Ya sé el por, hasta 5. ¿Ya sé por qué? El por. ¿Eh? ¡El por! ¿El por qué? Sei por. ¡Ah! ¡Ya sé el por! ¡Ah! ¡Ya sabe multiplicar! Hasta el 5. Ah, por ejemplo, 2 por 1. No me acuerdo, pero... ¿En serio? No me acuerdo. 1 por 1. Yo me la sé. ¿Vos la sabés? Sí. ¿2 por 1? 2. Muy bien. Yo me la sé, pero no me acuerdo. Pero entonces no se la sabe. Sí, que me la sé. Es muy fácil. ¿2 por 2? Yo la hago con dibujito, nada más. Ah, claro, la sabe con dibujito, claro. Por eso que no me acuerdo. Claro. Discúlpeme. Por eso. ¿Usted acaba de soplar de vuelta el micrófono? Yo escuché que alguien sopló. ¿Vos? ¿Era usted? No. Ah, ok, me equivoqué. Yo soy muy divertida y soy muy graciosa y hago caras graciosas. Ah, a ver, cara graciosa. Y hay algunas que son miedosas. A ver, una cara miedosa. Uy, se va a dar vuelta, ¿eh? No. ¿Y usted tiene una? A ver, uy, se va a dar vuelta. Uy, no, pará. Yo con mis amigas hacemos como caras de nenas así como chetas. ¿Cómo serían? ¡Ah, buenísima la cara de Cheta! La vi un montón. Acá está Jazmín, que con sus amigas hace cara de chetas. Y la cara de Cheta es... ¿De verdad? Yo tengo una. Yo tengo una que cuando me enojo... ¿A ver la cara de cuando se enoja? Uy, mal. ¿Y a ver vos? Ah, pues siempre la misma. Hay algo que no entiendo. ¿Qué es ser cheto? Creerte mejor que los demás. Como... ¿Está bien? Claro. ¿Y cómo es la cara de esa gente? Nena. Ella es Jazmín Alcaraz, tiene 9 años. Ah, ¿y vos querés ser artista? Sí. ¿Qué rama del arte te gustaría? O sea, me gusta todo lo que sería arte. Bueno, me gusta cantar, me gusta hacer comedia musical. Uy, grosso. Me gusta también dibujar. Toma, te traigo un dibujo. Ah, ¿y ahora? Sos vos, es Leuco y Messi. Yo, okay. Leuco y Messi, qué tridente. Porque son iguales. A ver. Soy iguales. Es una misma persona, o sea. Soy yo, Leuco y Messi en una persona. Claro.
Leuco, Messi y yo. Está bien, ¿eh? Igual esa foto es mía, ¿eh? Pero claro, es verdad que es medio Leuco y es medio Messi. Y soy medio yo, está bien. Sos muy buen artista, ¿eh? Tengo una pregunta que me acercaron mis amigos de Twenty. ¿Qué es lo peor que les podría pasar? ¿No comer nunca más milanesa con puré o quedarse sin internet? ¿Quedarse sin internet? No, yo no quiero. No, para mí lo peor sería quedarse sin comer las milanesas con puré. Bien, no te importa tanto el internet. Lo más importante es la comida. No bien. Me gusta el puré. Entonces. Entonces elijo no comer nunca más. Perfecto, excelente. Para mí lo peor es quedarme sin internet. Por suerte. Con Twenty siempre tenés banda de gigas para navegar, además de gigas exclusivos para YouTube y TikTok. Chipeate distinto con Twenty y pedí tu línea nueva ya. Ya lo pido, ya lo pido. Sí, claro, muy bien, excelente. ¿Yo? Bien. ¿Te digo a quién lo amo? ¿A quién? A Gaspi. ¿Qué? No entendí. ¿A quién, perdón? ¿A quién amás? A Gaspi. Demostrarnos cómo es. Es un chico que trabaja acá con nosotros. ¿Y por qué lo amas a Gaspi? Porque es re lindo. Bueno, para salir de este momento, Gaspi, hay regalos de Twenty para ustedes. Mira. A ver. Atención, nuestros amigos de Space Kids me mandaron este sobre verde, con una pregunta para que les haga. ¿Se animan a contestarla? Sí. Depende de lo que dice, ¿no? A ver, si pudieran viajar al espacio, ¿a dónde irían? Yo iría a la luna. Bien. Yo iría el que tiene el circulito de Saturno. Anillo. Sí. Saturno. Y yo me voy a ir, creo una ciudad, creo un auto y por el arito me voy. ¡Qué grosa! ¿Y vos qué harías? Y yo me iría al sol. Pero al sol, chau, estás muerto. No, ponete protector, te pones protector y listo. Va de noche, claro. Ahí tenés. Atención, Space Kids Foundation es una organización dedicada a educar e inspirar a las generaciones futuras para promover el interés en la ciencia y tecnología espacial a través de proyectos emocionantes y visionarios. Con el código SPACEKIDS10OFF tienen un 10% de descuento en www.spacekidsfoundation.org. Space Kids, formando a los líderes del futuro. ¿Hay alguien acá que cree en hadas y en duendes? Sí. Para mí las hadas y los duendes son como malos. No. ¿Malos? Claro. Las hadas por lo menos son buenas. No, no, nada. ¿Qué hacen las hadas? Las hadas se roban a los chicos. No. No. No sabía. No me van a robar a mí. ¿A cuáles? ¿Los que se portan mal? Todos. Entonces te van a robar a vos. ¿Pero viste alguna vez a uno? Sí. ¿En dónde? En mi casa. ¿Cómo eran? Eran como chiquititas. ¿Y dónde los viste? En una planta. ¿Y te dio miedo? No. Y pero si son malos, yo me asusto todo. Y yo en ese momento no sabía que eran malos. ¿Y después cómo te diste cuenta que eran malos? No sé por qué. Si pudieses imitar la cara, vos que sos buena imitando caras, ¿cómo era la cara del duende? ¿Era un duende cheto? Un duende. ¿Usted sabe cómo se creó el mundo? Sí. ¿Cómo? Yo no sé cómo se creó todo el mundo, pero sé cómo que se crearon las casas y todo. ¿Cómo? Primero, los dinosaurios. ¿Sabes quién es el que creó todas las cosas hasta esto? ¿Quién? ¿No? Jesús. Dios hizo todo. Hay dos maneras. Ah, dos teorías. Claro. Dios hizo como un soplido de vida. Ah, ¿sí hizo? Claro, hizo... Y lo mandó al Espíritu Santo. Ah, lo mandó al Espíritu Santo. Claro, al Espíritu Santo para era tipo el cadete de él. Claro. Lo mandó. Perdón, ¿y el Espíritu Santo quién es? El Espíritu Santo... Ay, no sé. ¡Bueno! Se presenta en Paloma. ¡Ah! Y después la científica es como que se chocaron un par de rocas. Claro. El Big Bang. Claro. ¿Y vos en qué crees? ¿En la científica o en la otra? Yo creo mucho en Dios, pero creo que es más la científica. Claro. Yo creo en Dios y la científica. Es más que la dos, perfecto. No, porque ¿quién creó la científica entonces? Las personas. Dios. Pero te digo, Dios sí creó. Si vos lo querés. Atención, ¿se quieren ganar estas bolsas de Rush con todo lo que tiene adentro? Sí. Tienen que cumplir una meta, entonces. ¿Rush saben lo que es? No. Es el parque de camas elásticas más grande de Latinoamérica. Ahora, lo que tienen que hacer es saltar bien alto y caer con una pose. Oh, yo soy re genia. ¿Ah, sí? Sí. Pasamos primero, a ver. Soy un crack yo. ¿Usted es un crack? 3, 2, 1. ¡Uy, bien! Se lo ganó. Bien. Muy bien. ¿Usted es muy crack? Sí. ¿Quiere saltar usted a ver si gana? Sí. Va a saltar el chabón que es muy crack. 1, 2, 3. ¡Qué grande Puyol! Y ahora va ella. Si se gana la bolsa de rayo o no, ¿eh? 3, 2, 1, ya.
¡Ey! Se lo ganó también. Ustedes ya están listos para ir de acá directo a Rush. Prepárense porque hay más de 2.000 metros cuadrados para divertirse saltando con amigos. Hay de todo. Cancha de quemados, tirolesa, batalla de viga, pozo de espuma y mucho más. Escaneen el QR que aparece en pantalla para conocer más y participar por un sorteo de 10 pases gratis. ¡Hombre! Yo también. ¿Y sabes qué dice esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Te vas a Rush? ¿Puedes ir? ¡Sí! Primera vez que voy a un lugar gratis. ¡Qué grande! Bueno, ¿la pasaron lindo? Ay, esto es un... ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Saludan a la cámara? ¡Chao! 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 12:18, amigos, y ya está acá con nosotros, sentado, porque vuelve la cumbia cheta. ¡Fer Vázquez! ¡Bravo! Buenas. ¿Todo bien? Che, qué lindo. Estoy muy contento con toda esta movida. Yo también. Me imagino. Feliz. Recién hablábamos, claro, lo impulsó la gente un poco esto de la vuelta. Impulsó la gente. Empezó como en Twitter, después se movió a TikTok, viste, todo el mundo, che, que vuela la cumbia cheta, que vuela la camisa floreada, que vuelva el verano, viste, parecía que no había más verano. Que vuela el verano, que vuela toda esa felicidad. Y yo empecé como a reaccionar, tipo, che, ya me pongo a laburar para ustedes, vuelve la cumbia cheta. Qué lindo, boludo. Aparte, lindo. Hay un sonido que es verano, ¿viste? Sí. Sí, sí, sí. Y es alegre. Como que ya sonreí, ya hay calor. Sí. Suena donde suele. ¿En qué momento se fue la cumbia cheta? Para, estaba apagada. Bueno, ¿la pandemia? Está. Volví a repetir la pregunta. No sé, viste que la música son modas también. Sí. Es como la ropa, porque pasa del chupín al oversize, del oversize al chupín. Creo que está pasando un poco eso, ¿viste? Como que veníamos de música capaz un poquito más oscura. El RKT, que a mí me encanta, porque un poco la campaña era tipo fuera el RKT y arriba la cumbia cheta, y para mí tipo no, ni ahí. No, a mí el RKT me encanta. Hoy dije que son aliados. Sí. Dijo que son aliados contra la electrónica. Contra la electrónica. Total, ¿no? No, sí. Bien, ahí totalmente. Lo subí a una de gratis. Sí. Es que sí. Pará, vos, o sea, el género, ¿lo creaste vos? O sea, ¿cómo quiero entender eso, cómo surgió el género? Porque vos escuchás y ya sabés. Esto es cumbia pop o cumbia cheta, como querrás decirlo. Lo escuchás y ya sabés. Yo creo que le metí mi condimento y a mí me gustaba componer canciones. Y yo ya venía escuchando un poco ese estilo con Ada Pornis o cumbia. Siempre escuché cumbia yo. Claro. Y le metí mi condimento de capaz un poco más pop. Pero todo, siempre te inspirás de alguien, ¿viste? Es toda una cadena, como que no sos el creador. Pero recontrapegó. Pero fui parte de los primeros que hizo ese estilo, sí. Yo creo que, conociendo bastante del rubro, venía la movida de Agapornis, los Totoras, con más covers, hecho cumbia pop. Lo que le metiste vos con Rombay y con Marama es empezaste a componer y ya temas propios y con un estilo... Para mí es distinto a lo de Agaporni, los Totora. Totalmente. No sé, tiene otro... Le pusimos, o sea, a nivel de letras, bueno, me gustaba a mí componer, entonces como que no quería hacer covers. Además soy muy malo, tipo, con la memoria. Si me pongo a cantar cover, me los olvido. Claro, vos hiciste Rombay y a la vez Marama, ¿no? Antes Marama. Sí. Solo eras el productor de Marama. Yo empecé la facultad porque mi viejo me dijo, che, dejate de jugar con la música, que esto es medio inseguro, qué sé yo. Sí. Empecé algo serio. Entonces empecé la facultad y dije, che, pero no quiero dejar la música. ¿Qué estudiabas? Comunicación. Okay. Pero nunca terminé, así que fui 6 meses. Bien. Y empecé a ser productor de Marama como para hacer algo en la música. Bien. Entonces metí a mi hermano, llamé a Agustín y empecé a componer las canciones. O sea, vos lo viste a Agus. Sí. Ese video lo vi, de hecho, se hizo muy viral, de Agustín Casanova, cuando queda para el casting para ser el cantante de Marama. Pero nunca hubo ningún casting, ¿eh? No, yo lo vi por YouTube. Tipo, y me gustó mucho cómo él encaraba la cámara. ¿Lo viste cantando con la lo guitarra? Lo vi cantando, además, lo vi arriba de un skate, me acuerdo. Tipo, él cantaba arriba de un skate, no sé qué. Como dije, che, qué buena onda tiene este pibe. Como que me llegó, conecté. Sí. Dije, me encantaría que forme parte de esta banda que estoy armando. ¿Y el video que vi yo entonces? El video que vi yo entonces, ¿cuál es? Uno como que le confirmaste que iba a ser cantante de la banda, que se pone a llorar con los padres, un video. No, creo que eso es un programa de Uruguay, que él fue, creo que un programa de talento. No vi nada. Pero igual, como no sé. Pero bueno, vi un video de Agu emocionado. Muy lindo, nada más. Lo loco es que vos eras muy pendejo y con toda esa proyección. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía 20. Pero empecé la música con 16. Empecé con 16 con un amigo, sí, que tenía unas cosas para grabar en su casa, un piano, qué sé yo. Entonces, ¿y qué escuchabas? Siempre cumbia. Y me gusta mucho el rock uruguayo, tipo La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, Cuarteto de Nos, como esa movida. Pero no me sentía yo que podía hacer ese estilo o no en ese momento. Claro. Y pará, entonces cuando arrancaste con Marama como productor. Arranqué como productor porque dejé esa primera banda que tenía de niño, porque mi viejo me dijo, che, cará, no sé qué. ¿Ahí qué hacías en esa banda? ¿En Marama? Ah, no, en la banda que tenías de niño. No, cantaba. Cantaba, hacía las canciones, tuvo su repercusión, se llamaba Estilo Libre, pero en Uruguay. ¿Y era cumbia pop también? Era una cumbia pop, pero hacíamos varios estilos, por eso se llamaba Estilo Libre. Perfecto.
Ta, dejé esa banda, empecé la facultad. Y empecé ahí como productor de Marama. Empecé a comprar las canciones, qué sé yo, armamos ahí. Uno era mi hermano, el que tocaba el piano. Bueno, Agustín, que lo conocí por YouTube. Pablito, que era otro que andaba ahí por mi barrio, que era medio facha y tocaba no sé qué. Dije, venite, estamos armando una banda. Y bueno, fue como todo bastante natural y orgánico. ¿Y los temas los escribías vos? Sí. ¿Cuáles escribiste vos primero, de eso? Bueno... Casi todos los primeros, tipo Loquita lo escribí en el baño, me acuerdo, estaba duchando. Loquita de noche. En el baño, me gusta salir con amigas. Mientras estabas duchando, me estaba duchando y digo, fa, se me empezó. Viste que en el baño, como un eco, un reverb, que decís, che, acá todos podemos ser cantantes. Pero es que es verdad que los músicos dicen que uno se pone creativo en el baño. Sí, porque te sacás presión, porque vos te pones en un piano y decís, che, bueno, tocas una canción acá, tiene que estar buena, a ver, buscas. En cambio, en el baño, tipo, te pones a gritar y a decir cualquier cosa, te estás bañando, no pasa nada. Sí. Entonces siento que ahí también. Por eso es que fluido. Y ahí, bueno, hice Loquita. Me acuerdo de salir del baño todo mojado y mi vieja me cagó puteada. Tipo, ¿pero qué hacés? Todo vivías con tus viejos. Claro, vivía con mi viejo. ¿Qué hacés que estás mojando? Y yo, no, que estoy haciendo un hit, ¿no sabés? La viste, la viste. Tipo, no sé, lo sentí en ese momento. Fue el tema del verano. Qué bien, que sentí. Me gusta tu... tu bronceado, qué lindo que te quedas. Ese también. Uy, boludo, todo hitazo que sonaron zarpado. El primero era Todo Comenzó Bailando. Todo comenzó bailando. Aquella noche loca de los mil tequilas. Qué lindo. Y después de eso dijiste, bueno, Marama ya está reinstalado. Esto pasó a mediados del 2014, yo empecé a la facultad. Dije, che, me quiero dedicar 100% a la música, que es lo que amo. Claro. Dije a mi viejo, che, nada, tipo, voy a meterle 100% a esto. De hecho, ya estaba en la facultad. Me llamaban tipo para contratar a Marama, yo tipo, profe, ¿puedo ir al baño? Claro, poder hacer manager, claro. Claro, y tipo, che, dale, y listo, tipo, llamaba a la camioneta, llamaba al sonido, llamaba a los músicos, el iluminador, no sé qué. Volví al baño. Volví a la clase. Y me volvían a llamar, y tipo, yo estaba como medio quedando. No, la cabeza en otra. La cabeza en otra. Y ahí empezamos Rombay, que invité a Cami y al resto de mis compañeros de facultad. Cami era compañera mía de facultad, éramos muy amigos en ese momento. Y digo, che, estoy pasando una banda. O sea, porque mi sueño siempre fue la música, me tiré de productor por esas cosas de la vida y por no sé, capaz por no confiar tanto en mí, o por hacerle caso a mi viejo, no le quería faltar el respeto, no sé. Y me dice, y le invité a cantar a ella, me dice, bueno, para mí también sería un sueño, nunca canté, pero sería un sueño. Ah, ¿nunca había cantado ella? No, nunca había cantado. Pero vos como la escuchaste cantar algo, dijiste, también. Me gustaba mucho su manera de comunicar, cómo se expresaba, y ella tiene un ángel, viste, tipo, te llama la atención. Sí. Bueno, nunca había cantado, no importa, lo que queríamos transmitir era tipo diversión, que la pasábamos bien, y la verdad hoy no importa tanto la técnica de canto, sino como lo que vos transmitas. La interpretación. Sí. Y ahí grabamos Locuras Contigo. Yo quiero hacer locuras contigo. Hit, que me una locura. Zarpado. Yo quiero saber, perdón, la cumbia pop o la cumbia cheta, no sé, ¿cómo se le digo? ¿Cumbia pop? No. Sí, pasa que hoy es cumbia cheta el tema. Teníamos un drama con la cumbia cheta porque yo sentía que la ponía en un lugar socioeconómico, cultural. Eso, claro. Porque lo que se veía en las bandas se veían que eran todos. Claro, sectoriza. Yo nunca me sentí un cheto, tipo... Siempre fui clase media, normal. Perdón, es que venía estaba muy en auge la cumbia villera. Claro. Entonces, ver a todos chaboncitos de corbatita, todos medio rugbyers, tocando. Sí. En San Isidro, que yo de ahí, había un montón de bandas también. Y los veías ahí, por eso es cumbia chita. Pero yo, para mí es cumbia pop, ponele. Sí, para mí es cumbia pop también. Pero la gente le quiso llamar así, que al final estoy luchando contra la corriente. ¿Qué? Cumbia cheta. ¿Cómo es la formación para una banda de cumbia pop? Porque yo veo que... En una cumbia, ahí ponele timbales, no sé qué, más analógico, y en la cumbia pop veía que había más como un octapad. Y había un bajo, un tecladito, una guitarra, un cantante. Bueno, eso iba a decir también con qué condimentos pusimos nosotros, como que lo hicimos más electrónico. Si ustedes escuchan Noche Loca, arranca chan, 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 como que arranca todo mucho más electrónico. Sí. Porque ya no grabábamos tanto los instrumentos, que eso sí, capaz hacía... Más pista. Sí, es más pista. Más como se hace el reggaetón o la electrónica. La electrónica no te gusta, pero... Como se hace la electrónica. Lo respeto, porque acá, viste, se respeta todo, pero... Más como la electrónica. Y la figura de una mujer era importante también. Ese tono de voz. Sí, porque tiene un tono dulce, más agudo. Sí, sí, 100% suma. Como eso, estoy pensando cómo son los ingredientes de una... Claro. Bueno, él tiene pop. Mucho video. Búscame en TikTok, Valen, los TikTok de él cuando empezás a decir cómo se hace una cumbia cheta. Sí, sí, está bueno. Está bárbaro. Sí. Pero para, quiero escuchar cumbia cheta, que es el tema que salió ayer. Dale. Escuchen cómo ya arranca, boludo, y estoy... Mira todos los nombres. Quiero el verano. Mira todo. Quema todo. Escucha. Subí. ¡Qué fiesta! Venga, Rivalí. Yo sé que te gusta lo prohibido y emborracharnos frente al mar. Verano de locuras contigo que nunca podremos superar. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. Sí, como que eso está re toda la canción.
cuando me lo mandó Pablo antes de que salga. Me dice, se filtra esto, pierdo el trabajo. Me dice Pablo. Me fui en el auto escuchándolo, boludo. Digo, no, no puedo creer. ¿Te gustó? No, olvídate. Vos sabés que tuvimos que buscar que se parezca al 2015 como en sonidos, como que no lo lograba. Porque uno, como no sé, como artista, vas variando tu manera de cantar, tu manera de hacer música. Tuve que desempolvar una compu vieja, ¿viste? Buscar los sonidos posta. También lo hicimos con el productor con el que producíamos en ese año, que bueno, nos debe estar mirando, le mando un saludo a Laurito. Desde Miami nos mira siempre. Sí. ¿Qué pasó? No, no, pensé que iba a hacer una pregunta antes. Así que está, fue toda una búsqueda hacer una canción parecida a la Miki. Me estás haciendo una joda, boludo. ¿Qué pasó? No, boludo, puta, no. Como iba a hacer una pregunta antes que tire el tema, pensé si la tenía. No, para igual, lo que quería preguntar es, ¿no se podía hacer como el mismo estilo, pero con sonidos nuevos? ¿O tenía que hacer como exacto lo que era antes? Para mí la idea. Gente quería tipo ir al 2015. Claro, por eso, sí, claro. Y revivir. Para mí la clave es eso, como la gente quiere sentir lo que sentía en ese momento y este sonido. Vos arrancás, sí, escuchás el tema de los tipos y decís, estoy en el 2015. Sí, ¿sabes? Sí, por eso. Por ahí si lo cambiás ya pierdes esa esencia, tipo, es como figurita, como no, es no, tipo que ahora no se toca. Sí. Quería preguntarle si quería volver con Rombay como era 2015 o quizás le agregamos a una cosita nueva. ¿A este? No, a lo que se viene. A lo nuevo. Ahora el me proyecto encantaría. Vale, sale cumbia cheta, pero tenés más temas que van Tengo a salir. Tengo más temas, sí, voy a hacer un álbum de cumbias chetas para el verano que en algunos voy a innovar. Y en este no quiere decir que no innové, pero es verdad que me inspiré mucho en el 2015. Claro. Pero porque sentí que era lo que la gente quería, un poco de melancolía. Viajar en el tiempo. Autotune en el 2015, ¿se usaba? Sí, se usaba. Se usaba, perfecto. Gracias a Dios y para todos los, que no cantamos sí, también. Sí, sí, no, perfecto, pensé que era más de ahora. Che, y este es con Cami. El resto de los Cami. Temas. Y lo estamos armando. ¿Pero siempre es con alguien? ¿O hay sí, en algunos estoy solo y en algunos vamos a sumar a algún hermoso. Artista. De... A mí me gusta preguntarle siempre a los compositores, ¿es verdad que cuando uno está en la shit se pone más creativo? Totalmente. Además, bueno, tengo una canción que dice, mejor me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor. Van directo los temas, ¿no? Está perfecto. Para el verano. Sí. Vos sabés que lo que yo pensaba era que la gente que está en el boliche, para mí están, bueno... O solteras un tiempo o despechados. Entonces las canciones de despecho siempre le van a servir más también. Claro, lo pensás. Sí. Si no, si estás de novio, no digo que todo el mundo, pero estarías con tu novio, ¿viste? Está bien el análisis, sí. Es verdad. Sí. Yo así, estoy re enamorado. Estás en el baile, no. No estás en el boliche. Pero igual, viste, aunque estás de novio, igual la cae, ¿vale? Es tipo, es como que hay algo también como que te genera como... Sí, sos parte, en ese tema sos soltero. Sos soltero, sí. Claro, por ese tema te lo permitís. En ese tema sos soltero. Claro. ¿Tenemos los videitos eso de TikTok? ¿Cuál es el que estás diciendo, el de así se hace una? Porque hay creo que está fijado, ya te digo. Está fijado arriba, fíjate. Sí, pues fue con el que empezó la movida. ¿Sentiste una presión? ¿Tenés una cosa de fernet cortada? Mirá, sí. Sí. ¿Sentiste una presión o sentís una presión de como en 2015 fue el furor, ahora volver, viste, como, bueno, loquito, tengo que volver y tengo que volver a hacer esos hitazos? ¿Sentís que te salen fácil o sentís tipo, estoy cagado, la tengo que romper, hay una expectativa muy alta? Bueno, yo estuve cagado algunos años porque sentía esa presión. Después del 2014, cuando metimos Locuras Contigo, el verano siguiente era tipo, es tu verano, ¿viste? Tipo, tenés que meter un temazo. Claro. Y metimos Yo Te Propongo, y me acuerdo... Yo te propongo esta noche olvidarlo de todo. Es verdad que para solteros, tu figura me provoca el boludo. ¿Viste? Pero haciendo ese tema, yo me acuerdo que tenía una presión bárbara que estaba tipo, es mi verano. Y iba y cambiaba el tema y cambiaba el coro y estaba re loco. Esta vez dije, che, me voy a divertir. Me voy a inspirar un poco en lo mismo. ¿Cómo fue la primera vez? Divertir sin expectativa. Boludo, y ya está. O sea, cada uno a veces se los olvida, pero son dos temones. ¿Te sabes la letra? Son todos hits. Todos temones. Y aparte, muchas gracias. Y aparte es algo que fue hace poco y fueron todos juntos los temas. Entonces, casi 10 años van a ser. Bueno, no digas al aire. No, yo de mí lo digo. O sea, es una locura porque también... Hay algo de que queremos que vuela porque apela un poco a esas cosas. Ya, tipo, de viejo, me quiero morir. ¿Sabes? Vieja, de no recuerdo, melancolía, adolescencia y de repente, claro, tipo... ¿Sabes cuando me mata cuando dicen Fer por la calle? Me encantan tus soldis. No, pará, no me digas soldis, me matás. ¿Para qué tus soldis? Tus soldis es tipo canciones, ¿viste? Viejo, como tus... Sí, tus soldis es tipo, no sé, música retro. Ni lo entendí yo eso, boludo. ¿No? No la tenía. Para, y este tiempo que hubo una pausa de la cumbia pop, vos, ¿cómo estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Te metiste a probar otro género? ¿Dijiste, no, voy por acá, no hago nada? No, hice un montón de música. Yo siempre digo que la gran mayoría... ¿Siguen girando? Sí, hago un montón de shows, pero además
la gran mayoría de las canciones que saco no son exitosas, eso es así. Sí. Hay que acostumbrarse al fracaso. Muchos de los artistas, perdón. Entre comillas, obvio, porque. Sí, fracaso hasta ahí. Es hasta ahí. Después la ¿qué? Gente conoce de vos, no sé, conoce 10, 15, 20 temas en toda tu vida y vos lanzaste mil. O sea que no hay que ponerse mal cuando lanzás una canción y no se hace popular. Obvio. ¿Y cómo tú te lanzaste un montón de canciones? ¿Cómo te llevaste con eso? Porque claro, pasó un momento en el que ese verano y todo iba todo y después de repente de meter temas que vos decías, porque entiendo, antes de sacarlo para vos también decís, esto va a explotar. Hubo tres veranos, fue una locura. Locuras contigo, sí. Al otro yo te propongo. Y al siguiente, cuando se pone a bailar. Me encanta ese. Cuando ella toma. Cabrón, tres veranos el tema del verano. Que tipo, me puse la medalla, no sé qué. Lo que facturaste, loquito, esos tres veranos, ¿no? Sí, estuvimos bien. ¿Compraste dólar, loquito? En ese momento estaba mejor el dólar. Y después, obviamente, o sea, viste, como toda moda, porque todas las músicas y los artistas en un punto son una moda y después, bueno, permanecen el tiempo, pero tienen... Sí, o también algunos se adaptan a lo nuevo, viste, va cambiando. No, yo me intenté adaptar, de hecho hay canciones que están un poco mezcladas y eso, pero obviamente está. Fue... No, tu esencia es lo que te sí, gusta. Sí, sí, o sea, tuvo mis momentos. ¿Qué canción no le tenías mucha fe y después resultó ser un hit? Bueno, me voy, hice un campamento de como dos, tres semanas, hicimos 100 canciones. Viste, estamos empezando con Sony. 100 canciones. Y cada uno. Artistas que no tienen ni 100 canciones. Creatividad, cada amigo. Uno ponía una lista del orden más o menos de las canciones. Viste, yo a esa la puse número 100 y dije que para mí sería la 101, pero no la sabría nunca. ¿Me voy a ir a la número 100? Me voy a ir a la número 100. Claro, no. Como de las que menos pero te gustaba para sacar. La gran pregunta es: ¿cuál era la 1? No, es una que nunca salió. Ah, bueno, ¿viste? Te lo juro. ¿La tenés acá? ¿Cómo no la tenés acá? Decisión de sacar. No las tengo, boludo. ¿Cómo es esa decisión de terminar sacando un tema que no te convence tanto? Mi equipo me convence y los de Sony me hicieron ver, me acuerdo de mi primera canción con ellos, che, posta, apoyemos esta canción y después sacamos una que vos quieras. Bien, Pablito. Escuchame, la sacamos, fue disco de oro en Estados Unidos, fue mi única canción disco de oro. ¿Disco de oro en Estados Unidos? Me voy, no tenía 100. Ahí dijiste, tengo la intuición en la mierda. Ahí dije, no, mi intuición se fue. Después esos tres veranos, mi intuición se pifió, o sea, chau. O sea, no, yo no puedo estar más eligiendo las canciones. Che, qué zarpado. Yo hago y que elija lo de Sony. Sí. Bueno, pero al mismo tiempo, qué bueno también esa sorpresa, ¿no? Porque si al mismo tiempo decís, bueno, este tema es el que la pega y demás, no sé, sorprenderte con eso. Sí. Obvio. Che, o sea, pasa. La verdad me sorprendió para bien, hubo otros que me sorprendieron para mal. O sea, claro. Sí, es una pregunta muy boluda, ya la respondiste mil veces. ¿Qué significa Rombay? Nada, perdón. Pero suena bien. Que es muy sincero. ¿Y Marama? El fracaso. Nah, no, perdón. Nada. Pero suena bárbaro. Dale. Mira, estamos. ¿Estás cagando y te sale la palabra? No. No, no. Ya. ¿Qué pasa con Rombay? Estábamos estudiando comunicación y había una materia que se llamaba publicidad. Entonces viene el profe diccionado porque los nombres que uno le pone a las cosas. Ahí está donde todo se mezcla con todo también, sí, ¿viste? Porque pará, sí. Elvisa también estudia marketing. Y vos escuchás y debe ser de los tipos que mejor maneja el marketing en la música. Entonces, todo, ¿viste? Vos sabés que en un punto yo cuando tuve marketing y publicidad dije, esto le falta un poco a mi música, como viste, venderlo mejor. Y escucho al profe que me dice, no, porque si vos le pones silla a una marca, uno ya lo asocia con que, bueno, la silla es para sentarse. No sé qué será tu marca, capaz que es un vino, pero le está cerrando, porque yo me imagino que... Entonces, si vos inventás una palabra, y bueno, cuando venía con toda esa idea, digo, entonces, yo cuando haga la banda voy a poner un nombre raro, viste, que tenga una identidad propia. Entonces, la verdad que buscamos un nombre que no quiere decir nada. ¿Cómo fue esa búsqueda? Porque Rombay, ¿cómo quisiste? Claro, ¿de dónde salió? Es difícil tener una palabra. ¿Cómo llegaron a Rombay? Eso no. Primero, Rombay suena bárbaro. Te queda. Primero fue Marama, que no sé, me sonaba como verano. ¿Cómo te pareció Marama? No, ¿cómo fue el brainstorming? O sea, ¿tiraron otras cosas? Tuve una dupla creativa en Uruguay que era como que, viste, el que me iba tirando ideas y yo iba como, no, ese no me gusta. Me tiraba, no, ese no me convence. Hasta que llegamos a Marama y Rombay. Y con Marama pasaba que eran... Que mi amigo el Butu, que también seguramente lo esté mirando, y le mando un abrazo. Con Marama al principio también arrancaba y le decía Maramá. Acá en Argentina decía Maramá. Sí, Maramá. Que se instaló, porque claro, no sabemos. Pero bueno, hasta que empezaron a decirlo ustedes en las canciones. Claro. Marama. Sí. Bueno, una pregunta muy boluda, ¿no? Pero si te invitan a un casamiento, un cumpleaños de 15, suena tu tema, te levantás y agitás y bailás. ¿Vos que me da un poco de paja? ¿Posta? Vergüenza como cuando te cantan el feliz cumpleaños. Es como muy... Es como que está toda la atención ahí. Tipo, no, pará, yo me estaba divirtiendo... Siendo uno más, sí, ahí como sí, que era raro. Es un toque raro, sí, ¿no? Sí, como que todos te miran ¡bum! Es como... Pero a ver... No saqué ningún tema, pero entiendo el punto. Lo disfruto de que es como un halago del DJ o de alguien que dijo, che, te vamos a poner el tema de Fer. Te lo pongo. Pero
te da igual también, un poco de cosas, ¿viste? Igual también en cualquier cumpleaños, boliche, entra tu tema, ¿no? Es que estás metiendo, claro. Sí, el otro día pasó el boliche, no sé, creo que a las 5 de la mañana, yo ya no estaba para la atención, ¿viste? Claro. Está todo roto, amigo. Poneme las dos, hijo de puta, poneme las dos. Estoy todo roto. Y es tremendo cómo, eso, tus canciones, por ahí, hay gente que no las pone en Spotify, no pone play, pero te las sabes igual porque las escuchás, porque suenan en todos lados. Te subís a un taxi y suena, vas a un boliche y suena, vas a un auto a un amigo y suena, como te la sabes. Son bastante familiares. Me doy cuenta que voy a festivales que de repente por acá por el país y digo, che, capaz que todos estos, no sé si son fan de Rumbay, claro, pero las conocés. Saben las canciones. Sí. Son pegadizas. Qué bien. Eso es algo que me pone contento. Pegaron, o sea. ¿Tenés el video este? A ver. Está buenísimo, porque esto se empezó a viralizar con toda la movida de vuelve la cumbia, sí. Cheta, vuelve la cumbia cheta. Ah, me encantó este videito. Es buenísimo. Y vuelvan a poner de moda eso. Basta del RKT, basta de la tanga colorada de Ana, basta de la butaquera y las motitos, boludo. Por favor, que vuelva la cumbia cheta, la tirando, joda, ¿viste? Boludo. Es una mierda el RKT, boludo, la tanguita colorada. La puta madre, boludo. Hermano querido, cómo te extrañaba. No, quiero hacerlo, estos son muy RKT. Me encanta el RKT, pero tiene que ser tipo cumbia cheta. Vengan a hacer que no sean tímidos. Vamos a buscar los instrumentos de la cumbia cheta. Necesitamos un bombo cheto. Yo te propongo. Platillo. Y el ingrediente secreto, el que no puede faltar nunca en ninguna fiesta, el que a las 4 de la mañana tiene que estar sí o sí o la noche se pincha. El güiro. Sí. Junto suena así. Arrancaría con un pianito tranqui, igual, tipo. Como todas las cumbias, viste, que arrancan, menos se ponen sentimental, después arranca el güiro con todo. Para mí tiene que ser un tema manija. Hasta el amanecer, ¿ok? Hasta el amanecer. Manija para arriba, pero también medio romántico. Yo quiero estar con vos hasta el amanecer. ¿Quién no quiere estar en verano hasta el amanecer con... Te llevó mucho tiempo grabar este video. ¿Cómo se fue? Vos sabés que sí. Más editarlo. Ahí está. Ah, lo editaste vos. Que me armé Fernet, que me bardearon por el músico Galay. Hay que llegar al verano, muchacho. O casi. Me pasaría el verano besándote. Che, ¿esto ya lo tenías en la cabeza? ¿Este tema va a salir o algo? Este va a salir, todavía no salió. Quiero escuchar ese romántico, me gusta. Este me gusta. Pensé que... Lo tengo. Además, pará. Pues pensé que mostrabas ahora era este, boludo. No, este es otro. No salió este. No, me gusta este. Pero escuchemos. Este, la gente me lo pide en TikTok muchísimo. Claro, porque ya me enganché, boludo. Pero es más romántico y como que estoy medio cagado. Dije, che, capaz que la gente quiere más fiesta, no sé. No, me divierte. Boludo, es esto, estoy medio cagado con este tema. No. Déjame escuchar lo que yo te digo. Sí. ¿Quién era? Pablo de Sony, era. Va, 3, 2, 1. A ver. Hasta el amanecer, yo quiero estar con vos. Hasta el amanecer, tirados en la arena, tomando Fernet. ¡Ay, me encanta! Me pasaría al verano, besándote. Besándote. Hasta el amanecer. Dale. ¿Qué pasa a los productores acá, lo de la discográfica? Por favor. Es bárbaro. Me encanta esa mezcla medio melódica y romanticona para que después rompa. No, por favor. ¿Tengo un depto acá? Sacalo ya. ¿Qué pasa? ¿Son tus cervezas? No, ¿cuándo sale? No sé, ahora me salgo acá y lo saco. Claro. ¿Este tema está para sacarlo o no? Sáquenlo ya. O ¿sabés qué? Subí ese pedacito a TikTok. Viste que a veces se viralizan primero las canciones antes de que salga el tema. Lo he subido. La gente me remanija. Tipo, che, sacalo. Che, dicen que cerca del 12 de diciembre sale. ¿Pasa una votación acá? ¿Lo sacamos? Cerca del 12 de diciembre. Dice, saquen este tema. Sí. Hay que sacarlo ya. Por favor. No, dicen que no, que... Saquemos de tema, por favor. Pero era muy romántico. Que es el primero, boludo. Sí, bueno, este. Hay uno que ya salió que se la lleva. El segundo, boludo. Ya salió. Listo, lo vamos a sacar. Cuando un tema ya se te pega y lo empezás a repetir, es porque es un hit. Estoy cantando hasta el amanecer. Yo quiero estar contigo hasta el amanecer. Tomar fernet en la playa.
No, me vuelvo loco. Qué bien. No, me voy re contento acá. Me voy malista. Cebadísimo. Acá en el chat dice, dale, boludo, para el fin de. Claro, ¿quieren ahora? Claro, jueves para este fin de. Claro. Le piden al chabón que sacó. Claro, ya. Igual tenés que poner subir. No te vas el boludo, ya está hecho el tema. Pone subir. Upload. Le estuve como dando vuelta, viste, le acomodaba que compete. No, 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 escuchá yo, mandámelo. Lo subimos a Luzu, dice Nico. Te lo voy a mandar igual, te lo voy a mandar. ¡Hijo de puta! ¡Pablo, hijo de puta! ¡La puta que te cayó! ¡A Luz! ¡Insólito! ¡Subilo, cagó! ¡Subilo este nuevo! Los chabones putean a la persona de Sony que trae a los artistas porque saben que el tema es insólito. No, buenísimo. Me gusta porque es el empujón que necesitaba. Como que estaba medio, no sé si sacarlo este. Sí, aparte la gente está regente en TikTok también. Pero no sé por qué no lo había subido. El tema del verano. No, me vuelve loco, me vuelve loco. ¿Qué le pasa a los productores de acá? ¿Qué le pasa a Fover de acá? Platino. Platino y Gardel de Oro. Che, y para los que no hacemos música y nos re llama la atención y todo, esos videitos mostrando los sonidos y como esa parte de producción está re piola. No, eso está re bueno. Ayer hablábamos de lo importante a veces que es saber como la historia detrás de la canción, que lo vuelve más especial. Bueno, también reconocer cómo producen el tema y además está re piola. Lo digo como estrategia. No, no, recontra. Es que yo creo que en parte por eso funcionó tanto el video, como yo estaba mostrando cómo hacer una cumbia cheta, no sé es qué. Es que para uno que no hace, que te encantaría tener ese poder, te llama la generás expectativa. La gente escuchó hasta el amanecer y ya la quiere escuchar. Pero yo había pensado, tipo, che, ¿será que les gustó el tema o que les gustó el video como creativo? Bueno, pero es me quedé maquinando con eso. Pero está bien, o sea, bueno. Generás expectativa, está bárbaro. Ya está, va a salir. Che, qué bien. Sí o sí. Qué bien. Pongamos de vuelta cumbia cheta para escucharlo porque este es el que... Aparte, claro, tiene un código que nombra todos los temas, ¿no? Metés los sí, temas. Metimos tipo al principio, viste, que locura contigo arranca. Los dos somos fanáticos de lo prohibido, no se emborracharon. Este arranca. Yo sé que te gusta lo prohibido. Claro. Y emborracharon, como que hacen muchas guiñadas a canciones viejas. Hermoso, boludo. Yo sé que te gusta lo prohibido. Y emborracharnos frente al mar. Verano de locuras contigo, que nunca podremos superar. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. ¿Te aprendiste? Mal. No, boludo, qué bárbaro. Muy arriba, yo tengo una duda. Sí. Porque estoy viendo ahí tu estatus y estás como medio en la espiritual. ¿Hay algo que hagas medio cabulero antes de sacar un tema o algo así? Bueno, yo hago mucha meditación todas las mañanas y desde siempre, desde los 14 años, porque tuve un maestro espiritual, viste, que lo conocí de muy chico. Algo escuché cuando viniste a Red Flag. Creo que lo conté acá, claro, sí, con Grego. Sí, lo conté acá. Y está siempre hago una meditación que es como para conectar con la gente, que de hecho la hice hoy antes de entrar, porque esto también cuenta como estar en un escenario o como estar frente a la gente. Como para conectar mejor. Y es mi cábala. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Che, gracias, Fer, por venir acá a presentar este tema, gracias. Que va a ser el tema del verano. Entonces dije, tengámoslo. Yo quiero estar con vos hasta el amanecer. Che, estoy para que lo invites a cantar un día a Taledo, Sí. Estoy, Está para que Taledo saque un temita, Y esa canción que ya vi que le queda bien hasta el amanecer. Pará, ¿fit? Sí, por eso digo. Uy, Ohio. La colita con la paté. Ay, siempre los cantantes tan justos toman la garganta. Hijo de verdad, me gusta. Canten juntos hasta el amanecer. Me gusta que da el Physic to Roll de cumbia cheta. Ah, no. Le pones una camisita, unos anteojitos. Le cantó. Es Richie. Está toda la noche. ¿Qué pasa? Sí. Hasta el amanecer. De Luis Miguel, viste. Toda la camisa abierta. Che, igual posta para mí un fit Talledo. Re. Explota. Me gusta. Pará, y lo presentan acá. Obvio, más vale. Pará, y nosotros estamos en el videoclip. Choreemos algo de ahí. ¿Vos querés chorear vos? Ella quiere todo. ¿Quieres chorear? Dejalo a Santi. Yo estoy para que tenga el video de hasta el amanecer. Como no está todavía. Vamos a inventarnos algo. Yo cortando la botella del internet. Va. Mami poniendo en pedo a hasta el amanecer no tiene. No, cumbia cheta. Cumbia cheta tiene, ya lo hicimos. ¿Y ya salió? Ya salió. ¿Lo podemos ver? Es una idea muy original. Búscalo. Cuando lo veas te morís. No está en la playa, ¿no? Mucha gente. La pileta. ¿Cómo sabías? Estamos en un bote. No mira que es una pool party. A ver, ponelo. De fiesta. Qué bien, che. Arranca con un sonido. Es que estás bien, tenés que ir fuerte al medio, loco. Sí. Es Miami. ¿Dónde es esto? No, Uruguay. Esto es punta, sí. Claro, llega el verano. Cheta, loco. Vamos, dale.
Bunny. ¿Sí? Está buena, ¿eh? Está buena. Date la que ve todo. Yo sé que te gusta lo prohibido. De emborracharnos frente al mar. Verano de locuras contigo. Es un revival, esto no puedo creer. Sí. Superar, o sea, está jugando mal. Con fuego. Le mandamos un saludo a Cami que se le filtró el número el otro día. Sí, se quería morir. Pero yo no tenía la culpa. La guerra original. A ver, todo apuntaba al 2015. O sea, la idea era está bien el cliché de lo que la gente necesita. Sí, o sea, ¿a se le queda dar una vuelta? No, no, te van a salir a bailar. Vale. Una cerveza obligatoria. Para la mala decisiones. Sí, acá ya tomamos el mismo. Dedicatoria. Olvidar el mal de amores. Me responde las historias con segundas intenciones. Me gusta porque le metiste me responde las historias que en el 2015 no existía. Total. Responder historias con segundas intenciones. Ah, innovamos entonces. Bueno, sí. Claro, sí, lo ayornaste, claro. Y actualidad, sí. Jugando con fuego y te vas a quemar. Hermoso. Sí, bye. De fiesta. Espectacular. Che, gracias, Fer. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Avísanos cuando saques el otro. Sabelo, a ver si hacemos un videito de hasta el amanecer. Y el fit con Talledo. Me gusta. Espectacular. Le quiero mandar un saludo a toda la gente de Uruguay que los ama. Onda, tipo en Uruguay, no saben lo que los ven. Tuvimos la semana pasada. Sí. Amamos Uruguay. Entonces, llenaron ante la arena. Bueno, fue mi prima que le mando un beso a mi prima también. Amamos a Nati, Uruguay. A Manuelita, al Pipe y a la Chamba. Todos ellos me dijeron que si no mandaba salud me odiaban. Hermoso. Y nada, un placer estar con ustedes. La están rompiendo, los felicito y gracias por apoyar este movimiento de la cumbia cheta. Muchas gracias a vos, Fer. Muchas gracias. Qué lindo. Y hacemos el traspaso. Sale Fer, entra Grego para el pase. Ya estamos. Y sí. Y atención, porque encima. Chao, Fer, muchas gracias. Ahí están llegando, recién las pedimos. Che, qué lindo. ¿Pidieron la comida? ¿Hay comida hoy? Sí, hay comida hoy. Hay comida, hay comida. No, mira que es de. Decime que sí. Decime que sí. Ahora van a ver, ahora van a ver. Decime que me pediste ahí. Subió el celular. Publíquenle la canción. ¿Sabes cómo le saco la canción? Subamos una foto. Subamos una foto. ¿Sabes cómo le saco la canción? La subo a Luzu, olvídate. Una foto todos juntos. Gracias, oh. Menos mal, salías del edificio. ¿Sabes cómo? ¿Hay drop de una? Se hacía viral, claro. Claro. Che, boludo, se va a pegar el tema ese. Sí, mal. Sí. Los dos. Me gusta medio romántico y después pinta. ¿Sabes que Mommy sea la del videoclip y no, está hecho tipo re adoles y que sea Mommy con un cara de amor? Sería una vieja bufarra ahí. Poniéndolos en pedo a todos. Y todo lo que no, en trikini. Es una cosa como, aparte la pelina, trikini y todo. Aparte vuelve la cumbia cheta, todo. Mommy tenía 35 cuando estaba la cumbia cheta. Forrito, el pibito. Hablando de la cumbia cheta, Grego, tranquilamente. ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos, brother? Todo tranqui, felicitaciones por el local. Gracias, bro. Te fallé, bro. Sí, me fallaste. Sí, mal, boludo, perdón. Me fallaste. ¿Qué, no pasa ¿qué hiciste? No. Fue cabra piña, tuvo sparring. Estaba entrenando. ¿Te pegaron o no? Ayer y hoy de vuelta, sí. ¿Y? Ya, modo samurái, ya está. Bien, ya no se curtida. Te hacen moretones, ya estás. ¿No? No, estamos un poco más curtidos, sangre un poquito menos. Gracias, Flor. ¿Cómo están? Bien, che, pensando en esto, ¿el verano de la cumbia cheta? Sí, uno de los mejores veranos de mi vida. Claro, era el verano de los videitos tuyos. 2016, 2017. Claro. Aparte había. ¿Sabes que colaboraste? Y un poco. Porque vos tratabas esos temas. Vos tratabas los temas del boliche, de los pibes con los viditos de 15 segundos. Hay eran, una ¿no? anécdota divertida que yo les daba bastante a los de Mara Maelo Rombay en mis videos. ¿Ah, sí? Sí. Porque eran ignotos, dije, no me las voy a cruzar nunca, y les daba. Claro. Y el festival que me invitan a presentar, tenía que presentarlos a ellos. Y son más. Primero que son más, y segundo que soy muy cabrón. Son una banda. Son una banda. Y entré y era como, bueno, estaba el reservado de cada uno, pero era todo en el mismo espacio, como si fuera acá. Y me fui a mi esquinita, ¿viste? Y de repente vienen algunos de la banda y me piden una selfie, y dije, ah, ok, estamos bien. Y después viene Fer, bien, que hizo lo que tiene que hacer. ¿Pero por qué les pegaste? ¿Qué decías vos?
Y no sé, había una canción que era Cachetada de Amor y decía, Cachetada te va a dar Spinetta en un remate, que me acuerdo. Bardeaba. En algunas le cambiaba la letra y buena onda, en algunas bardeaba. Y Fer que decía, claro, porque la cumbia pop también en ese momento era recriticada. Porque era algo nuevo, como todo lo mainstream. Y era fácil de pegar también, digamos, era la pop. Y vino y me dijo, vos sé que nos delira de coso. Perdón, nunca pensé que nos íbamos a conocer. Le dije, no esperaba esto. Pero muy loco que ese verano los chicos, yo presenté un festival que eran Mara Marrombay y Maluma. ¡Wow! Juro por Dios, muy loco, para 20.000 personas. Y entre Mara Marrombay me tocó estirar, me acuerdo. No me olvido más. ¿Y que venía Maluma? ¿Acaso? No, porque había un problema con la... Entre Mara Marrombay había, no sé, un quilombo, una batería, algo. 20.000 personas, 2 de la mañana. ¿Vos entre medio metías stand-up? Y presentaba, porque a esa hora. Te pusiste a estirar con los chistes bardeando a las bandas que estábamos por salir. Y me acuerdo que el tipo me dice: tenés que estirar 10 minutos. Le digo: son las 2 de la mañana, por una canción. ¿Qué tira 10 minutos? Claro. Una canción. Por un tema. A 20.000 personas. Y empecé, tipo, lo que hacía en la fiesta de 15. Vamos a dividir el público. Los de acá me gritan genio. Los de acá, boludo. Y tiré. Más fácil tirar 3 temas, se acabó. Sí, pero no estaba a nivel. Y sabes que zafó bastante. Estuvo lindo. Qué zafado. Porque, claro, era ese verano, boludo. Qué zarpado ese verano en el que vos... Eran videos de 15 segundos que se subían, no existían las historias, eran los posteos. El posteo, no hay historia. Qué zarpado, eran los videos tuyos así acá, y hablando todo rápido. Hablando rapidito. Para que entren los 15, después ya quedó eso, me quedó de hablar rápido. Digamos. Claro. Después se sumó Belu Lucius a la misma movida, que era un poco del otro lado. Sí, exacto, la otra campana. Claro, qué zarpado. Bueno, Sofi también fue medio en esa época. Sofi, misma época. Pero Sofi Morandi cambió un poco el sketch. No, los dos que hacían muchos videos de ese mismo estilo, estaba Maga, vos y alguien más. Maga también muy del principio. Bueno, los primeros dos en realidad siempre fue Santi Maratea y Santi Vázquez, estaban antes que yo. Por ahí no era tan stand-up lo que hacían, pero hacían videos hablando a cámara. Más que nada Santi Vázquez, así de comedia. Y después sí, esa camada estaba Maga, un par que hacían stand-up, Fede Cirunic. Eran varios. Qué zarpado, boludo. Qué explosión esa. Lo loco es que muchísimos, por no decir casi todos, se recontra mantuvieron. Pasaron 8 o 9 años. Sí, es verdad. Había esta cosa, van a pasar y... De hecho, vos fuiste de los primeros en llegar a 1 millón de seguidores en Instagram, acá en Argentina, ¿no? Sí. Me acuerdo que llegué con, no había hecho sorteo y llegué con un sorteo y me quería morir. Porque yo, ya que no había hecho, sorteé un iPhone y llegué y dije, qué feo. Para que son esas cosas que solo sabes vos. Era una boludez, pero no se sintió lindo, ¿entendés? Ya que estaba esperando. Pero que te habías bajado el millón. No, bajé. Estás como loco, me quería morir. De hecho, ahí fue que compré un par de árabes. ¿A serio? Sí, compré 8 luquitas de árabes que me liquidaron la cuenta. No lo hagan, No. ¿Perdón? Estaba bajando y fui a Guafí, tuve que bajar. No. Compré 8 luquitas de árabes, sí. ¿Y por qué te bajaron, te cagaron la cuenta? Porque me... No hay varios que están en esa igual, ¿eh? Sí, no lo dicen. De hecho, a mí me los mandaron, uno que no voy a nombrar, me los mandaron. No los tuve ni que pagar a los árabes. Había un amiguito que estaba en esa y me dice, yo te mando un par. Nah. ¿Un par de árabes? Un par de árabes, eran todos árabes, sí, me acuerdo. ¿Y mantuviste el número? Y mantuve y me bajaba y mandaba un par de árabes más. Fueron dos camas de árabes que recibí. No, me reventó los que venían directamente de allá. Me reventó la cuenta, no lo hagan, boludo. ¿Ah, sí? Sí, me la reventó. Desde ahí hasta el día de hoy que estamos todavía sufriendo los árabes. No con los árabes, con este. Pero ¿por qué te reventó la cuenta? Porque algo ahí, Instagram dice, te están una rara. Sí, y... te castiga. ¿Te engagement eso? Sí. No tenía idea que te castigaba. Wow. Fíjate que, viste la gente que de golpe ves que decís que che, este tiene 2 palos y tiene, no sé, 500 likes. No, mal. Es que yo lo cuento porque a mí me da bronca. En un palo te banean igual, te banean. Instagram te banea mucho con eso, ¿eh? Mirá, no sabía. Obvio, sí, te rebanea. Qué zarpado. Es que hay cuentas de que tienen el millón de árabes directamente. Bueno, igual Instagram baja línea con todo. Si pone, subís mucho link, te banea. No, o sea, pero Vane dijo que no es tan así. Sí. Yo subo el link y me banean. Pero Vane, con toda la depresión tomada. Hace un año que hago lo del 4 años de Ferné con Grego de subirle Twitch y el de YouTube, te lo revienta. Sí, no es que no te lo mata. Perdón, ¿Vieron que estamos con esto de las nominaciones, todo? Sí. Apareció alguien que ya nos estaría solucionando una situación para ir a Miami. ¿Cuál? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué? No. ¿Qué? Igual pará. No seas pelotudo, porque si no vamos, no tenemos que ir cuando. Ya. Pero bueno, vamos a ir a Miami, ¿no? Me da nervios. A ver, esto ayer lo mencionamos, ayer lo tiramos. Avisás a Lama porque tengo que hacer la valija. Apareció lo primero. Sí, todos, boludo. ¿Qué te pensás? ¿Vamos a Miami? Pará, boludo. Pará. Eso me decía siempre mi viejo.
Pero para, avise porque no vamos a la valija. Para, perdón, creo, pero... No, no, ¿y qué empresa aparte es la primera que bancaría esta situación? Pero para, boludo, o sea, ¿nos vamos a ir a Miami o no? Pero eso, boludo, digo, necesitamos muchas cosas. Hay una clave que la necesitamos y más o menos está encaminada. ¿Vamos a ir a Miami? Al parecer, la gente de Spotify tiene un estudio en Miami y podríamos hacer el programa desde ahí. Yeah. Al parecer, Spotify Miami nos daría el lugar para hacer el programa desde ahí. Conozco las oficinas de Miami de Spotify, son tremendas. Bueno. ¡Ay, qué tremendas! Atención, primero, nos faltan pasajes. Y hospedaje y comida. Claro. Maquillaje y peinado. Pero paso a paso. Bueno, eso viene un poco más. Sí. Esa es de las últimas. Chicos, yo avísenme que no sabía nada de todo esto. Amigos, atención. Chicos, está buenísimo lo del estudio, pero tampoco... Bueno, pará, una cosa. Porque si vamos a ir necesito manguear un vestido, manguear unos zapatos, manguear una cartera. Vayan mangueándolos. Por las dudas. ¿Por las dudas? Sí, por las dudas. Comprar no es opción. Por las dudas. De última te vas a comer acá por Palermo re bien vestido. Claro, ¿no? Y el vestido vos sabés que ya lo uso una vez. Bueno, ante todo, gracias a Spotify que escuchó esto y que nos dice, bueno, estudio tiene... Yo no sé qué decir, porque no sé si es verdad o no. No, es verdad, si boludo. Vamos, no, si nos vamos. Ah, bueno, si vamos, estudio no, tenemos. No, claro, está. Estudio, no, está ahí. No, capaz no vamos, pero no entra Santi. Claro, ¿ah? Santi, se sabe que está en el pase lunes, primero. Lunes, miércoles y viernes. Los días que, ay, qué lástima, los días que vos no estás. No, bueno, viajás para los dos días. bueno, che, Spotify, gracias. Me encanta ese personaje. Gracias, Spotify, para arrancar. Espectacular, estudio tenemos de Spotify en las oficinas, que yo no las conozco, pero dicen que son una bomba. ¿Vos las conocés? Increíbles. Bueno. Están, creo que están en Wynwood, o sea, en Wynwood. Recontra bien ubicadas. A la vuelta hay un cafecito y un lugar para almorzar, que si vamos... Ay, son todas espejadas, muy cool. Tienen espacios que vos abrís para escuchar música. Hermoso. Tienen un barcito. No, son hermoso. Muy cool, mega cool. Espectacular. Bueno, amigos, tenemos oficinas en Miami. Espectacular. Sí. La comida ya va a llegar, pero es de mi gusto, amigos. Tenemos unas buenas empanaduzcas. Pizzas, empanadas, de todo. Este mes mi gusto se la jugó con todo. Y lanzó gustos innovadores. Burger, mortadela, pistacho, stracchiatella, pepperoni, jamón crudo, rúcula. Che, tremendo. Las pizzas, que son como individuales, así son re ricas. Chicos, tiene mucho rico cantidad de sabores. Y encima, a partir de hoy, les podés pedir con el borde gratinado gratis, amigos, en Mi Gusto. En Mi Gusto hacen pizzas y empanadas posta, que dan que hablar por la calidad, cantidad y los gustos, que son completamente innovadores. Seguilos en sus redes, @migustobar, y disfrutá de una pizza indie solo para vos. Gracias a la gente de Mi Gusto. Gracias. El otro amigo me dijo algo que me gustó. Dijo, no pidan empanadas, son emboles, salvo que sean de Mi Gusto. Y es verdad que es como... Es otra cosa. Sí, tiene mucha variedad. Y también lo que tiene de bueno es que, exacto, es muy grande. Sí. Entonces te llena. La de una y media. La mozzarella, Dios, es mi debilidad. Amigos, se quedan con Red Flag toda la programación del día jueves del USU. Nosotros nos encontramos mañana por ahí con novedades. Vamos a ver qué pasa el resto del día. Estudios ya tenemos con Spotify. Pero pará, si nos vamos, ¿cuándo nos tenemos que ir? Y sí, boludo, el fin de semana. O sea, mañana sería... Si y no mañana, vamos... mañana estemos atentos. Vamos a ver si... estas horas de la tarde son cruciales. Chicos, vamos preparando la valija de los 6 y vamos viendo. Sí. Totalmente. Por la duda. Se quedan con Red Flag, amigos. Nos vemos mañana. Chau. Andrea Rafa. ¿Llegaste hasta acá? Dale like, suscribite. ¿Y el próximo video por dónde? Acá el próximo video, y acá te suscribís o le das like. Hagan las dos cosas. Dale like, no te cuesta nada. Comen. Qué video de mierda. Habla bien.